Uno. Buenos días. Buenos días. Sean todos bienvenidos a la final regional del Concurso Nacional de Oratoria 2017 en la provincia de Darién. Les saluda Luisis Giono y les estará acompañando como maestra de ceremonia. Saludamos a las autoridades del Ministerio de Educación, Cable and Wireless Panamá, Caja de Ahorros y FARU, Autoridad Marítima de Panamá, representantes del gobierno local, patrocinadores, invitados especiales que nos acompañan, miembros del jurado calificador, estudiantes, profesores, padres de familia. También saludamos a todos quienes nos ven a través de Facebook Live en nuestro fanpage Oratoria Panamá. Estamos por iniciar una fase importante para el Concurso Nacional de Oratoria en su etapa regional. Finalmente, conoceremos a quién representará a la provincia de Darién en la gran final del concurso el próximo domingo 19 de noviembre en el Teatro Nayansi del Centro de Convenciones Atlapa a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet y cobertura internacional de NTN 24. Son miles los jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida, participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación, el Concurso Nacional de Oratoria, el cual es una iniciativa liderada por una gran alianza público-privada en donde empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación y la cultura de nuestro país brindan un espacio para enaltecer el intelecto de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para esta final regional junto a sus profesores asesores. Del IPT Unadrucía, Saidis Caballero y su asesor Ahmed Torrero. Fuerte el aplauso. De la Escuela de Zapallal, Celia Rodríguez y su asesora Silvia Ramos. Del Instituto de Educación Selecta de Panamá, Milena Lescano y su asesora Casey Zamudio. De la Escuela José del Carmen Herrera, Patricia Palacios y su asesor Alex Arroyo. Del IPT, Marcos Alarcón, Yarim Anderson y su asesor Edgar Medina. Del Instituto Forestal Agropecuario de Darién, IFAD, Cristina Caballero y su asesora Maritzel Batista. Del IPT Alejandro Castillo, Ángel Peralta y su asesor Hidalgo Castro. De la Escuela de Zapallal, Bolívar de Gracia y su asesora Cidia Maure. Del IPT, Marcos Alarcón, Madeline Miranda y su asesor Abilio Batista. Del Instituto de Educación Selecta de Panamá, IESPA, Chania Rujano y su asesora Mabel Acevedo. Del IPT, Unadrucía, Carolina Salina y su asesora Claudia Medina. Y de la Escuela de Zapallal, Dargelis de León y su asesor Joseph Pinzón. Fuerte el aplauso para los 12 clasificados a esta final regional. Para dar inicio a este importante evento, veamos el mensaje de la ministra de Educación, Marcela Paredes. Estimados estudiantes, hemos llegado a la etapa regional de este concurso nacional de oratoria. Gracias a su esfuerzo y a la motivación de sus padres, de sus compañeros y especialmente de sus profesores, ustedes han podido construir un relato que refleje la cultura marítima nacional, especialmente al cumplirse este año 100 años abanderando buques, uniendo
mares, puertos y personas. Este es el tema con el que este año el Concurso Nacional de Oratoria nos invita a reflexionar sobre el caudal de oportunidades que tiene nuestro país al ser el corazón de las Américas. Para el Ministerio de Educación es un honor ser parte de esta plataforma que estimula su pensamiento crítico, así como la participación ciudadana y el debate nacional. Jóvenes concursantes, ustedes tienen una oportunidad única en sus manos y en las manos de toda su generación. Está el contribuir a mantener nuestro liderazgo como país en el abanderamiento de naves. Con la expresión de sus ideas, ya ustedes están dejando un legado. Ya son ganadores. Éxitos. Conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la educación. Veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas. Los jóvenes tienen la capacidad de transformar nuestra sociedad y con su liderazgo dirigir y marcar el futuro del país. En Caja de Ahorros somos testigos de su talento y fieles admiradores de su ingenio, tenacidad y ganas de superación. Esta etapa regional de Concurso Nacional de Oratoria 2017 es apenas el comienzo de una de las mejores experiencias que tendrán en su vida personal y profesional. Ustedes son los dueños de sus destinos y quienes tienen la potestad de hacer oír su voz, sus ideales, sus sueños y esperanzas. Este año queremos escuchar sus aportes con el tema Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas. Considerando nuestro rol en el comercio marítimo internacional y nuestro liderazgo en el abanderamiento de naves. Ya son triunfadores al ser parte de este concurso que une a todo un país y que brinda la oportunidad a los jóvenes estudiantes de demostrar sus conocimientos y habilidades. Invertir en la juventud es crear una sociedad más equitativa, pues los estudiantes que se sumergen en esta aventura dejarán un legado para las presentes y futuras generaciones. Mucha suerte, muchachos. Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final. Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a su provincia. Felicidades por este importante logro y representar las voces de los jóvenes de la provincia de Darién. El año pasado, esta región estuvo representada por Enilcia Rojas, quien lastimosamente no nos acompaña en esta final regional. Sin embargo, resaltamos su destacada participación en el Concurso Nacional de Oratoria, dejando en alto a la provincia de Darién, por lo que reconocemos su talento con un caluroso aplauso. La ardua y difícil tarea de seleccionar a los ganadores en estas finales regionales recae en un selecto jurado. Conozcamos más de ellos. Estos son los jurados de las finales regionales del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Jurado de contenido, Elena de Olmedo, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá. También ha tomado cursos de Derecho Marítimo Internacional. Abogada con vasta experiencia en el tema de registro de buques, contribuyendo desde hace 33 años en el liderazgo que Panamá tiene a nivel mundial, ejerciéndolo como jefa del Departamento de Registro de Buques, entre otros cargos en la Autoridad Marítima de Panamá. Docente universitaria y encargada de capacitar a cónsules a nivel internacional sobre los diversos servicios que brinda la institución. Jurado de Lenguaje, Mayda Díaz. Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Ha tomado cursos del Doctorado en Filología Románica del Instituto Miguel de Cervantes Saavedra en Málaga, España. Licenciada en Filosofía y Letras con especialización en Español y profesora de Segunda Enseñanza con especialización en Español. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá. Ha sido jurado en el concurso literario Ricardo Miró y en otros certámenes. Actualmente es catedrática titular en el Departamento de Español de la Universidad de Panamá. Jurado de Proyección, Heidi Soto.
actriz, productora, directora y locutora, egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Ha tomado diferentes cursos nacionales e internacionales de actuación, casting y doblaje de voz. Dos veces ganadora como actriz secundaria a los premios Escena del Teatro Panameño. Actualmente imparte cursos de actuación y dirige diversas obras a nivel comercial, escolar, empresarial y comunitario. Es propietaria de la compañía productora El Telón y la Academia de Arte de escenarios. Jurado de contenido y presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco, economista y magíster en economía y políticas públicas, títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, respectivamente. Cuenta además con un posgrado en pedagogía y cursos en diversos temas socioeconómicos recibidos a nivel local e internacional. Actualmente labora en Cable and Wireless Panamá y es el coordinador general del Concurso Nacional de Oratoria. Tiene una trayectoria de más de 10 años como consultor, analista y profesor en temas económicos y sociales. Resaltamos la importante labor que realizan los miembros del jurado al recorrer todo el país en las fases de preselección y ahora en las finales regionales, con el fin de mantener un criterio homogéneo y equitativo en el proceso de selección de los mejores oradores del país para la gran final. La labor de los miembros del jurado calificador se regirá estrictamente por el reglamento y bases del Concurso Nacional de Oratoria 2017, los cuales han sido ampliamente difundidos en la página web y redes sociales del concurso, así como de manera impresa. A continuación, una breve explicación del sistema de calificación. Sistema de calificación del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Todos los estudiantes participantes de la final regional se presentarán en tres rondas. En la primera ronda, los participantes deberán exponer sobre el tema principal: Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas, en un tiempo máximo de 2 minutos y medio y mínimo de 2 minutos. En la segunda ronda, los participantes deberán responder una pregunta formulada por el jurado calificador, con la cual se evaluará el desempeño espontáneo en un tiempo máximo de 1 minuto. En la tercera ronda, los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación asignado por el jurado calificador en un tiempo máximo de 1 minuto y medio y mínimo de 1 minuto. Con antelación, contarán con 3 minutos para prepararse junto con su profesor asesor. El sistema de calificación evaluará 3 criterios: contenido, lenguaje y proyección. En cada uno de estos se evaluarán diversos elementos. En contenido se evaluará estructura, información, valor y efectividad, teniendo un peso de 40%. En lenguaje se evaluará dicción, gramática y selección, lo que aporta un 30%. En proyección se evaluará postura, manera y voz, teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante. Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación con sus respectivos elementos en cada una de las rondas en la que el estudiante se presente. Penalizaciones. Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por los jurados se le restarán las penalizaciones por tiempo. 1 punto por cada 5 segundos fuera de tiempo, ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el tiempo máximo. Resultados. La primera ronda tiene un peso de 40%, la segunda ronda de 20% y la tercera ronda de 40%. Los estudiantes que obtengan las 6 puntuaciones más altas correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda serán los ganadores del sexto al primer lugar. En la mesa del jurado se encuentra Nairobi Cubilla de la Caja de Ahorros, sucursal Santa Fe, quien será la persona encargada de tomar el tiempo de las presentaciones, a quien le pido que se levante para que sea reconocida por el auditorio con un fuerte aplauso. Ella le dará la señal al estudiante para que inicie su disertación enseñando la paleta verde
y empezará a correr el tiempo. Una paleta amarilla será mostrada cuando falten 10 segundos para que el estudiante llegue al tiempo máximo y una paleta roja se mostrará cuando haya llegado a dicho tiempo. Al finalizar las presentaciones de los estudiantes en las tres rondas, se procederá a hacer el anuncio de los estudiantes que hayan obtenido las 6 puntuaciones más altas y, por ende, el anuncio del primer lugar, quien pasa inmediatamente a representar a la provincia de Darién en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2017. Antes del anuncio de los resultados, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, hará una serie de observaciones que ayudarán a ilustrar a la audiencia sobre los elementos considerados por el jurado en el desarrollo de esta final regional. La decisión del jurado es definitiva e inapelable. Este año, como parte de las innovaciones del concurso, les invitamos a bajar la aplicación móvil para Android Oratoria Panamá en Google Play y enterarse de primera mano de los resultados y avances del concurso. También pueden seguir las cuentas oficiales en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y YouTube como Oratoria Panamá. De igual forma, se compartirán todos los detalles en la página web www.oratoria.com.pa. En este momento vamos a saludar a alguna de las autoridades que nos acompañan en esta final regional. Por parte del Ministerio de Educación, recibimos a la profesora María López de Jaramillo, directora regional para esta región de Darién. También del Ministerio de Educación nos acompaña el supervisor de la zona escolar de Metetí, profesor Abilio Batista. Por parte del SENADIS está con nosotros el director de la provincia de Darién para esta institución, David Moreno. De esta institución, específicamente el Departamento de Comunicaciones, nos acompaña el licenciado Óscar López. Por parte de la Autoridad Marítima de Panamá, nos acompaña el subdirector general de Gente de Mar, capitán Giovanni González. También nos acompaña la licenciada Erika Ovaldía, el enlace de la AMP para el Concurso Nacional de Oratoria. Por parte de Cable and Wireless Panamá está con nosotros el director comercial para Master, Juan Incapié. De igual forma, la licenciada Isabela Tribaldos, vicepresidente comercial. También nos acompaña la licenciada Nemesia Gálvez, agente comercial regional en Darién. Por parte del Servicio Aeronaval está con nosotros el teniente Edwin Jiménez. También nos acompaña el comisionado Luciano Lazo. De la misma institución está con nosotros el señor Ernesto Pérez, de Seguridad Ciudadana. Y Ángel Peralta, es paramédico del SENAN. Por parte de la Caja de Ahorros, también nos acompaña el subgerente de sucursal, Pablo Ortega. Fuerte el aplauso para todas las autoridades que nos acompañan en la mañana de hoy. Como ya se les ha mencionado, durante todo el desarrollo de esta final regional,
El uso de celulares, computadoras portátiles o cualquier otro dispositivo electrónico será restringido para los estudiantes participantes y sus profesores asesores. De igual forma, se les solicita al público presente poner en silencio o apagar sus celulares con el fin de que no interrumpan las participaciones de los estudiantes. De igual forma, les solicitamos mantenerse en silencio durante esta final regional. Les recordamos que es un programa sin recesos, por lo tanto eviten levantarse de sus asientos en medio de las rondas. Por otro lado, les recordamos también las muestras de apoyo solo al momento en que yo presento al estudiante y cuando éste termina su participación. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, apoya decididamente la educación de nuestros jóvenes con el concurso nacional de oratoria. Veamos el mensaje de su presidente ejecutivo y gerente general, el señor Julio Spiegel, y seguidamente la campaña de los 20 años aniversario de esta importante empresa. Pensar en el futuro de un país nos lleva a reafirmar que la educación es el medio para garantizarlo, y son nuestros jóvenes los fieles custodios de ese propósito. Es por eso que en Cable and Wireless Panamá, cada año apostamos decididamente por desarrollar el liderazgo y el talento de la juventud, a través de la experiencia que les cambia la vida positivamente con el Concurso Nacional de Oratoria. Nos enorgullece ver cómo cada año miles de jóvenes acuden a nuestra convocatoria para desarrollar diversas temáticas, haciendo reflexionar a todo un país sobre nuestros logros y retos. Es así que este año, gracias a la Autoridad Marítima de Panamá, les invitamos a resaltar nuestro rol protagónico que como país tenemos en el comercio marítimo mundial con el tema Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. A esta gran alianza público-privada por la educación se suman distintos actores como el Ministerio de Educación y la Caja de Ahorro, como coorganizadores, así como la Autoridad del Canal de Panamá, el Despacho de la Primera Dama y el IFARU, quienes apoyan esta importante causa. De igual forma, se unen además un sinnúmero de empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación, quienes reafirman su compromiso con nuestra juventud cada año. Jóvenes estudiantes, están a un paso de llegar a la gran final. Independientemente de cuál sea el resultado de esta final regional, me permito felicitarlos porque representan la voz y los sueños de una juventud que con sus ideas se plantea metas a lograr como país. Con ustedes tenemos nuestro futuro asegurado, un futuro próspero, humano, justo y amigable con nuestro entorno. Gracias por ser parte de esta gran oportunidad que tenemos como país y ser la juventud que garantiza un futuro promisorio para todos. Gracias por formar parte de Oratoria 2017. En el conocimiento de Reinaldo, estamos. En la pasión de Geraldine y Javier, estamos. En el nacimiento de María, estamos. En la voz de Damaris, en los descubrimientos de Carlos, en el cuidado de la salud de Josefita. Durante los últimos 20 años, en todo lo que hacemos los panameños, hemos estado, estamos y seguiremos estando haciendo Cable and Wireless Panamá. 20 años conectando comunidades, transformando vidas. Fuerte el aplauso para Cable and Wireless Panamá en sus 20 aniversario. Antes de continuar, queremos saludar también con un fortísimo aplauso a Sonia Segura, administradora de puertos menores de la Autoridad Marítima de Panamá, quienes apoyan en el traslado de los jóvenes para esta final regional. Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas, es el tema principal del concurso para este año y es presentado por la Autoridad Marítima de Panamá.
Veamos el mensaje que el señor Jorge Barakat Pití, administrador de la AMP, ha enviado al ser los presentadores de este importante tema. Jóvenes estudiantes, ustedes han logrado escalar muchos peldaños en este importante acontecimiento. Hoy son ejemplo para miles de jóvenes panameños, quienes los ven como sus verdaderos líderes. De la misma forma como Panamá ha logrado posicionar su liderazgo en la mayor plataforma de marina mercante en el mundo. Al iniciar esta final regional del Concurso Nacional de Oratoria, nos enorgullece ver cómo cada año miles de jóvenes acuden a esta gran convocatoria. Nosotros, este año, desde la Autoridad Marítima de Panamá, queremos hacer reflexionar a todo un país con el tema Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas, donde se abrirán para ustedes nuevos horizontes que de seguro sabrán aprovechar, dando lo mejor de cada uno y representando de la mejor manera a cada una de sus provincias. La familia de la Autoridad Marítima de Panamá les desea éxitos en sus argumentos y disertaciones, ya que solo están a un paso de la gran final. A ustedes, estudiantes, que gane el mejor. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá. De esta forma, damos inicio a las presentaciones de los estudiantes que participan en esta final regional. Los estudiantes expondrán sobre el tema principal del Concurso Nacional de Oratoria 2017, presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. El Ministerio de Educación presenta a Saidis Caballero del IPT Una Drusía. El registro de buques panameño es hablar de historia patria. Ciertamente, dicho abanderamiento es parte del nacimiento de nuestra nación. Creado hace ya casi 100 años, fue oficializado en 1917 y se establece jurídicamente mediante la Ley número 8. A través de los años ha sufrido cambios trascendentales con la creación de la Dirección Consular y Naves. Luego se crea la Autoridad Marítima de Panamá y se unifican las actividades en una sola institución, formándose la Dirección General de Marina Mercante. ¿Sabías que Panamá es el número uno en el registro de buques, siendo la infraestructura marina mercante más grande del mundo? Y que por su posición geográfica, la economía panameña es considerada como una de las más estables en América. Cambios a través del tiempo han modificado la forma y estructura gerencial de este importante negocio nacional, el cual nos posiciona como la primera flota del mundo. Panamá es la quinta mejor infraestructura portuaria, según el Foro Económico Mundial. Es el puente que entrelaza e impulsa la industria marítima y une los puertos de mucho destino de los diversos continentes. Como joven de esta nación, fomentaré un proyecto que establezca normas para regular la actividad técnica de la navegación marítima y se cumpla con la seguridad de las vidas humanas en el mar y proteger el medio ambiente marino. Como estudiante en el bachiller de turismo, promocionaré la creación de nuevos puertos en las áreas ribereñas de la provincia de Darién, Coclé y Chiriquí, para que se dé un mayor ingreso de los buques de entretenimiento, placer y diversión, que son los llamados cruceros, para que generen mayores divisas al sector turístico. Jóvenes, trabajemos unidos para mantenernos en la Organización Marítima Internacional, garantizando nuestra identidad y que la bandera panameña siga siendo la más ondeada en el mástil de los buques mercantes en el mundo entero. Muchas gracias. Gracias.
Relojín es el tiempo oficial del concurso nacional de oratoria. Relojín, los expertos en relojes desde 1972. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a Celia Rodríguez de la Escuela de Zapallal. Anteriormente los buques eran registrados solo por 2 años y tenían que renovarse constantemente. Al aplicarse la Ley 57 del 2008, permitió que las embarcaciones fueran registradas de forma indefinida, incluso la doble inscripción, lo que ha hecho que nuestro registro de buques sea único y duradero. Es cierto que somos un registro abierto, que no exige a los propietarios de las naves tener nacionalidad ni residencia panameña. Además, impone la doble inscripción, lo que ha hecho que nuestro registro de buques sea único y duradero. Pero tenemos que aumentar la oferta portuaria y garantizar que la Autoridad Marítima de Panamá pueda cumplir con todas las exigencias que impone el mercado marítimo mundial. Lastimosamente, se está viendo afectado el negocio de importación en los barcos, ya que no cumplimos con lo que ellos necesario, lo que piden. Es necesario que se implementen nuevas instituciones para crear una mayor capacidad de barcos. Se ha visto afectado el sector económico en esto. Es cierto que somos una de las mejores infraestructuras aquí en Panamá, pero necesitamos aumentar la oferta portuaria y garantizar que la Autoridad Marítima de Panamá pueda cumplir con las exigencias que impone el mercado. A raíz de esto, Colombia se ha visto beneficiado, ya que cuenta con mayor capacidad portuaria. Es más, Cartagena está recibiendo nuevas grúas. Sin embargo, nuestro desarrollo portuario se está quedando limitado. Lo que me llega a mí a hacer el siguiente cuestionamiento. ¿Estamos aprovechando los beneficios que nos brinda la Autoridad Marítima de Panamá? Considero que no. Estamos dejando ir una gran oportunidad que sin duda alguna nos mantendría con una de las excelentes mejores infraestructuras en el mercado marítimo. Mi idea es la siguiente. Pensemos en el mañana, porque no solamente importa el hoy. Construyendo mejores puertos con mayor capacidad portuaria, podremos seguir siendo el número uno en abanderamiento de naves. Muchas gracias. Maletas Toto es el equipaje oficial del concurso nacional de oratoria. Toto, moda en la calle. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a la estudiante Milena Lescano del Instituto de Educación Selecta de Panamá. Lograr que Panamá ocupase el primer lugar en abanderamientos de buques a nivel mundial es el resultado de grandes esfuerzos y grandes retos. Un pedacito de nuestro país con bandera panameña flota en aguas internacionales. Este hecho nos llena de orgullo porque Panamá, además de ser el eslabón que une dos grandes masas continentales, es el líder actual de la actividad marítima, que está a la vanguardia del servicio marítimo mundial, con una plataforma logística y tecnológica que demuestra calidad, eficiencia y competitividad. Ahora, ¿cómo lograr que los panameños sigamos ocupando el primer lugar? Lo estamos logrando. El 30 de junio del presente año, la Autoridad Marítima de Panamá abrió una nueva oficina técnica de documentación en Miami, para facilitar los negocios marítimos de Panamá en la costa este de los Estados Unidos, misma que funcionará 24 horas atendiendo consultas relacionadas con la actividad marítima panameña, que es hoy por hoy la más grande del mundo, con más de 8.000 buques abanderados, lo que representa en inversión directa de 150 millones según el periodo fiscal 2016 y que es manejado en el presupuesto general de la Nación. La Autoridad Marítima de Panamá
Es suscriptora de más de 40 convenios internacionales avalados por la Organización Marítima Internacional, más de 800 códigos y recomendaciones sobre seguridad marítima, prevención de contaminación y seguridad de la vida humana. Estos son de obligatorio cumplimiento y nuestro país como signatario es fiel cumplidor de los mismos, porque estamos comprometidos con el mundo y el tema de seguridad es primordial. ¿Se dan cuenta? Somos un país a la vanguardia, un país de conveniencia que seguiría modificando y uniendo al mundo. Jóvenes, nos estamos capacitando para seguir siendo la plataforma y el centro logístico al servicio marítimo mundial. Es ahora cuando el reto comienza. Muchas gracias. Les recordamos a los presentes, por favor, colocar sus teléfonos celulares en silencio o apagarlos para que no interrumpan las participaciones de los estudiantes. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Patricia Palacios de la Escuela José de la Cruz Herrera. Panamá es líder a nivel mundial en el registro de buques. Una de las razones es debido a la Ley 57 del año 2008, la cual permitió reorganizar el proceso de registro de la Marina Mercante en Panamá. Cerca de 8.600 barcos ondean la bandera panameña, en comparación de Estados Unidos, que tiene unas 3.400 embarcaciones registradas, y China, poco más de 3.700. Según el derecho internacional, cada nave debe estar registrada con el nombre de su país y debe tener visible la bandera de quien lo representa. Uno de sus más importantes logros es la Marina Mercante, siendo el más antiguo y ahora el más grande registro mundial abierto a buques. Panamá, según el Foro Económico Mundial, tiene una de las 5ª mejor infraestructura portuaria del mundo y por su posición geográfica. Los principales motores de crecimiento económico son los servicios financieros, turísticos y logísticos, que a su vez representan el 75% del Producto Interno Bruto anual. Pero, ¿estamos los panameños valorando dicha innovación? Considero que el pueblo panameño debe sentirse orgulloso de su país, ya que tiene la 5ª mejor infraestructura portuaria del mundo. Panamá es considerado como una de las atracciones más importantes en América Central, atrayendo a personas de diferentes partes del mundo. Por eso exhorto al gobierno nacional que los ingresos que genera el Canal de Panamá sean repartidos equitativamente, para así disminuir la pobreza y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida panameña, para que sigamos siendo el Panamá que todos queremos. Puente del mundo, corazón del universo. Muchas gracias. ISAE Universidad, el futuro está en tus manos, colabora con el Concurso Nacional de Oratoria. La Autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Yarim Acevedo del IPT Marcos Alarcón. En el periodo de estos años escolares, recibí el conocimiento de la importancia que tiene nuestro país en el desarrollo de la plataforma logística global, en la administración responsable de su flota mercante, en la capacitación de la gente que navega a bordo de sus buques y en la conservación de nuestros mares. Hoy en día, me siento orgullosa de saber los retos que afronta mi país de cara al desarrollo marítimo internacional, lo que convierte a la República de Panamá en un pilar del comercio marítimo entre las naciones del mundo. Debido al servicio y atención de calidad, Panamá se ha convertido en el país que posee el registro más grande en el mundo,
con 8.897 naves de bandera panameña y más de 222 millones de toneladas de registro bruto. Datos que facilita la Autoridad Marítima de Panamá, creada bajo Ley número 7 en 1998, que ejerce los derechos marítimos y administra el registro de buques. La organización Nippon Kaiji Kyokai certifica los buques de bandera panameña. A final del año 2010, señaló que el registro había roto la barrera de los 100 millones de toneladas brutas. Panamá es la quinta mejor infraestructura portuaria del mundo. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, su acertado engranaje logístico y su estructura de mercado competitiva nos ha permitido ir escalando hasta alcanzar el liderazgo en el sector marítimo mundial e impactar positivamente nuestra economía. Finalizo reflexionando que este puerto de naciones llamado Panamá une lazos al mundo y nos coloca en un nivel de popularidad muy elevado. Es uno de los avances más grandes que ha tenido mi país y, en mi opinión, un ingreso que debe dividirse equitativamente para mejorar la calidad de vida de los panameños, principalmente para mi provincia de Darién. Muchas gracias. Dólar Rentacar es el transporte oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Dólar te cuida, cuida tu dólar. El despacho de la Primera Dama C, la transformación que deseas ver, presenta a Cristina Caballero del Instituto Forestal Agropecuario de Darién. Nuestro país, a pesar de ser pequeño geográficamente, ejerce un rol muy importante en el desarrollo de la plataforma logística global. La prestación de servicios marítimos a más de 100 países de todo el mundo, facilitando el desarrollo comercial y creando lazos entre personas de distintas nacionalidades. El permanente compromiso en el cumplimiento de normas nacionales e internacionales, el acertado engranaje logístico y su competitiva estructura de mercado nos han permitido alcanzar el liderazgo en el sector marítimo mundial e impactar positivamente en nuestra economía. Para Panamá es de suma importancia mantener una presencia ante la Organización Marítima Mundial, cumpliendo con todas las normas de seguridad, protección ambiental, así como los convenios que rigen en el transporte marítimo internacional. Todos estos servicios marítimos representan para Panamá una de las mayores fuentes de ingresos, con 2.600 millones anuales, de los cuales 1.000 son destinados al Estado para la realización de obras comunitarias. Considero que el principal desafío para conservar nuestro liderazgo es seguir manteniendo el alto estándar de calidad, promoviendo las bondades de nuestro abanderamiento en base a la ventaja de la proximidad de los océanos y reforzando el sector turístico a nivel local. Al cumplir 100 años de abanderamiento, los panameños, especialmente los jóvenes, debemos sentirnos orgullosos, pero sobre todo comprometidos en salvaguardar nuestra identidad marítima y proteger nuestros valiosos recursos forestales e hídricos para así garantizar la continuidad de nuestro registro ahora y en las futuras generaciones. Muchas gracias. Pasamos de inmediato al siguiente participante, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. IFARU, Estudiar es Triunfar, presenta a Ángel Peralta del IPT, Alejandro Castillo. Al caminar por los centros comerciales de la ciudad de Panamá, vemos las vitrinas de los almacenes repletas de productos provenientes de los confines de la tierra. Vemos las calles de la ciudad atestadas de automóviles provenientes de Europa, Asia y Norteamérica. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuánto tiempo habrá demorado en llegar a Panamá? ¿Qué mares surcarían y en qué puertos atracarían? Panamá es el paso obligatorio
del comercio marítimo mundial. Barcos de todas las naciones atracan en nuestros puertos internacionales, ubicados en las vertientes del Pacífico y el Caribe, uniendo así 144 rutas marítimas y 160 países, según la Autoridad del Canal de Panamá. A través de los puertos Cristóbal, Balboa, Panamá 2000, Panamá Ports, entre otros. El papel preponderante de las actividades marítimas quedó consolidado en el año 1917, al crearse la Ley 63, que da inicio al abanderamiento de naves. Actualmente, somos líderes mundiales. Contamos con 8.000 buques que enarbolan nuestra insignia tricolor, lo que lo representa 222.1 millones, según la Autoridad Marítima de Panamá. Por supuesto, nuestra economía es una de las más estables, con el mayor crecimiento en América, puestos a los movimientos portuarios que traen consigo una serie de actividades conexas como abastecimiento a naves de petróleo, agua y alimentos, y astilleros para su reparación. No todo el tiempo, las mercancías fueron el principal movimiento de los puertos panameños. Durante el siglo XIX, con la fiebre del oro en California, miles de seres humanos pasaron por nuestros puertos para llegar a su destino. Desde el Mar del Norte, en Europa, pasando el Mar del Caribe, en América, hasta llegar al Mar de Japón, en Asia, Panamá es el paso obligatorio del transiego y comercialización. Nuestro pequeño terruño es el lugar donde el mundo queda unido, haciendo de la tierra una aldea global y un mejor lugar para vivir. Muchas gracias. Les recordamos que el Concurso Nacional de Oratoria es una iniciativa organizada por el Ministerio de Educación, Cable and Wireless Panamá y la Caja de Ahorros. Y justamente la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a continuación a Bolívar de Gracia de la Escuela de Zapallal. Panamá es un pequeño territorio que a nivel mundial tiene un valioso rol en el sector marítimo, y no es solo por nuestro canal. La Autoridad Marítima de Panamá nos enorgullece al posesionarnos como la institución líder en el proceso de abanderamiento, con el 18% de la flota mundial de buques. Remontémonos al año 1917. Allí inicia una nueva historia, bajo el liderazgo de panameños que creyeron en su país y en el Servicio Internacional Marítimo. En ese entonces se crea el primer registro de buque de bandera panameña. Hoy día, 100 años después, somos el país líder a nivel mundial, siendo necesario cumplir con las normas nacionales e internacionales de navegabilidad y seguridad. Nuestra legislación marítima ofrece grandes beneficios que, ligados al uso de avances tecnológicos, nos hacen líderes en este sector. Por ejemplo, con la creación de la plataforma de registros rápidos para buques en línea, los clientes se ahorran el 80% del tiempo en sus trámites. Además, nuestro sistema portuario tiene un componente único en América Latina, el servicio ferroviario, que moviliza aproximadamente 7.9 millones de toneladas en carga de contenedores de costa a costa. Incluso, nos proporciona el ingreso de unos 500 millones de dólares a la economía panameña, fomentando así el crecimiento socioeconómico de Panamá, haciendo de la industria marítima un pilar esencial para el avance de nuestro país. Sin embargo, se nos plantea un nuevo desafío: mitigar la contaminación ambiental. Creemos propuestas que nos permitan cumplir las exigencias que impone la tendencia del negocio marítimo. Con la implementación de puertos verdes y de nuevos convenios para la gestión del agua de lastre y la reducción de emisiones, podríamos hacerle frente a este reto, para así garantizar el crecimiento sostenible y logístico que nos permita seguir siendo un país clave en el desarrollo marítimo mundial. Muchas gracias.
Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, es patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria y garante de la inclusión social en nuestro país. SENADIS, somos iguales. Justamente, SENADIS, somos iguales, presenta a continuación a Madeline Miranda, del IPT Marcos Alarcón. Aún revolotea en mi memoria esa fecha que me embarga de emoción al ver pasar por nuestro canal ampliado al Costco Shipping, una de las naves que representa los nuevos retos que afronta mi país. El 15 de diciembre de 1917 se crea el Registro Internacional de Buques en Panamá, con la finalidad de atender las necesidades de la comunidad marítima, con una bandera sin restricciones de nacionalidad. Y el 12 de enero de 1925 queda estructurado y desarrollado el proceso de abanderamiento. Desde entonces, nuestro registro panameño acepta naves pertenecientes tanto a propietarios locales como extranjeros. Panamá desde el año 1993 se mantiene ocupando el primer lugar en abanderamiento, siendo el registro de naves más grande del mundo, con más de 8.000 buques mercantes que representan 222.1 millones de toneladas brutas. Registros que son administrados por la Autoridad Marítima de Panamá. Tenemos la responsabilidad de recibir el tránsito de buque a nivel mundial, con estrategias que incentiven la unidad, no solo en la parte económica, sino también en la calidez humana. Ya es el centenario del Registro Panameño de Marina Mercante y me siento orgullosa de los logros que hemos obtenido en el desarrollo de esta industria. Pero todo esto no tiene sentido si los ingresos obtenidos no son repartidos equitativamente, en especial a mi provincia de Darién, con caminos de penetración para que el agricultor lleve sus productos al mercado y el ganadero saque las mejores reses para suplir la necesidad alimenticia de la nación. Más que un récord de abanderamiento, es un reto. Joven estudiante, hoy Panamá avanza con pasos firmes en la dirección correcta. Es necesario contribuir para seguir manteniendo el lugar que hemos alcanzado. Dios bendiga a Panamá. Muchas gracias. Les recordamos a los presentes, por favor, mantenerse en silencio durante las participaciones de los estudiantes. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta a Chania Rujano del Instituto de Educación Selecta de Panamá. Por nuestra posición geográfica privilegiada y estratégica y los múltiples servicios auxiliares que hoy ofrecemos, Panamá es elegida por las principales líneas navieras del globo, compitiendo mundialmente con países como Alemania, Singapur y Holanda en el sector marítimo. En el marco jurídico, el Registro Internacional de Buques de Panamá nace con la Ley 63 de 1917, bajo el liderazgo de panameños que creyeron en su país, con la idea de mejorar los costos del comercio marítimo mundial, y en 1925, la Ley 8, para la naturalización de naves. Posteriormente, la Ley 57 de 2008, que reorganiza los procesos de registro de la Marina Mercante y los convenios nacionales e internacionales, que de manera conjunta mantiene actualizadas las medidas de control, seguridad y protección marítima, porque no es la cantidad, sino la calidad de los servicios que ofrecemos. Panamá mantiene el 8% de la mercante mundial, con más de 8.000 buques abanderados, que representan 223.4 millones de toneladas de registro bruto. Además, existen 96 oficinas de registro a nivel mundial, que representan el servicio humano de nuestro país. Contamos con 5 terminales portuarias, operadas por empresas de prestigio mundial, cuyas infraestructuras físicas y tecnológicas han permitido ofrecer un mejor servicio portuario y generar nuevos empleos, lo que propicia un atractivo al comercio marítimo mundial. Panamá
Ese es el lugar donde convergen las principales rutas del tráfico mundial, lo que se identifica como la mayor ventaja competitiva para la atracción de inversiones y centro de operaciones especializados en servicios financieros y logísticos, donde se conecta el hemisferio norte, sur y los grandes océanos. Tras luchas de generaciones, hoy los panameños estamos reforzando nuestra presencia a nivel mundial, estrechando relaciones con el mercado asiático y estadounidense para expandir nuestra flota mercante, lo que aportará valiosos ingresos al Tesoro Nacional, patrimonio que se utilizará en el desarrollo de nuevas infraestructuras y el bienestar social de nuestro país. En este centenario, como generación de relevo debemos estar a la vanguardia y mantener el liderazgo naviero, siendo jóvenes competentes, instruidos y culturizados en la industria marítima. Puedo decir con orgullo que hoy dirigimos nuestro propio destino, aprendiendo del pasado, actuando con decisión en el presente para planificar nuestro futuro. Muchas gracias. Fábricas de Uniformes Govil, una empresa del grupo Machetazo, proporciona el vestuario oficial de todo el equipo del Concurso Nacional de Oratoria, voluntarios, maestra de ceremonia y jurados. Uniformes Govil, máxima resistencia durante todo el año. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Carolina Salina del IPT Una Drusía. Mi país, Panamá, por su estratégica posición geográfica, es considerado un eslabón importante dentro del comercio marítimo mundial. Posee una extensa experiencia en el registro de buques, la cual tuvo sus orígenes mediante la Ley 63 del 15 de diciembre de 1917. De acuerdo a cifras manejadas por la Autoridad Marítima de Panamá, más de 8.000 buques mercantes ondean la bandera panameña, representando el 18% de la flota mundial de buques, siendo sumamente lucrativo para nuestro país, ya que le proporciona al Fisco Nacional la suma aproximada de $150 millones anuales, el cual repercute directamente en beneficio de la economía. Se emplea en la construcción y el mejoramiento de infraestructuras en nuestra nación. Como estudiante, considero que debemos aumentar los estándares de promoción del registro panameño de buques, aquellas naves que deseen enarbolar nuestro pabellón nacional y así evitar que otros países competitivos ganen más mercados y usuarios. También propongo la creación de un registro de naves completamente bilingüe, que el mismo sea más expedito y menos burocrático. De igual manera, como joven emprendedora y orgullosa de representar a mi provincia, Darién, y a mi comarca en Veraguaunán, considero que debemos aprovechar las ventajas que poseemos como país, pero sobre todo como provincia. Darién es un paraíso escondido, donde la biodiversidad y lo autóctono se unen. Por eso propongo mejorar la infraestructura actual de Puerto Quimba, ya que es un punto estratégico de encuentro que permite acortar distancias, gracias a su valiosa posición. Y así, aprovechar las ventajas que ofrece a nuestro país y a nuestra provincia. Sin lugar a dudas, el registro panameño de buques representa el corazón, cuerpo y vida de nuestro país. De nosotros los panameños depende seguir garantizando nuestro liderazgo en cuanto a materia de buques se refiere. Continuar demostrando nuestro compromiso a través del registro de buques para seguir uniendo puertos, mares y personas. Muchas gracias. Pasamos a recibir a la última participante para esta primera ronda. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Darjelis de León de la Escuela de Zapallal. En 1998 se crea la Autoridad Marítima de Panamá, quien se convierte en la institución que lideriza el abanderamiento de buques a nivel mundial. 10 años después, con la ley número 57, del 6 de agosto, se crea la Ley General de Marina Mercante, que establece modificaciones como los incentivos para las naves de nueva construcción y descuentos por lealtad de clientes.
Panamá posee el 18% de la flota mundial de buques. Cerca de 8.000 barcos ondean la bandera panameña, que representan 226 millones del tonelaje de registro bruto. En comparación con Estados Unidos, que tiene unas 3.400 embarcaciones, y China, poco más de 3.700. Además, se espera expandir nuestro registro con unos 665 buques en el 2020. Aprovechando la posición geográfica, nuestro país se ha convertido en un centro mundial de enlace, comercio, transporte y logística, teniendo como objetivo hacer crecientes y sostenibles los aportes a la sociedad, que representan el 75% del Producto Interno Bruto. Esto incluye los sistemas portuarios de los países que integran la cuenca del Caribe y como vía marítima competitiva mantendrá su posición como una de las principales rutas del comercio internacional. Como panameños, nos enorgullece saber que a través de ella se han unido familias, amigos y se han estrechado lazos con otros continentes, fortaleciendo así las relaciones sociales. Quiero terminar haciendo énfasis en dirigir nuestras miradas al medio ambiente, ya que apuntamos no solo hacia un Panamá cultural, sino hacia un Panamá más verde y saludable. Utilizando los ingresos del abanderamiento de buques, se pueden abrir proyectos ambientales para proteger nuestra riqueza natural. Muchas gracias. Hemos concluido la primera ronda. Felicitamos a todos los estudiantes por sus presentaciones que nos han brindado sobre el tema Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas, tema presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Les recordamos a los presentes que este es un programa sin interrupciones, por lo tanto, les solicitamos evitar levantarse de sus asientos y mantenerse en silencio. Este año celebramos 100 años de orgullo, ondeando nuestra bandera en buques de todo el mundo. Veamos la campaña de este importante acontecimiento que nos comparte la Autoridad Marítima de Panamá. Años abanderando buques, uniendo puertos, mares y personas. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá en estos 100 años de registro de naves. Un importante patrocinador para el concurso nacional de oratoria es la Autoridad del Canal de Panamá, la Gran Conexión. Veamos el mensaje que nos ha enviado su administrador, el señor Jorge Quijano. Muchas cosas buenas han pasado desde que el canal ampliado fue inaugurado hace un año. Hemos superado nuestras propias expectativas y hemos establecido varios récords con los más de 1.600 buques Neopanamax que han transitado por las nuevas esclusas. Para nuestro país, la operación del canal ampliado tiene un impacto directo en los aportes del canal de Panamá Entrega, brindándole mayores recursos al Estado para atender proyectos de inversión social. Todo esto es producto de la decisión que tomamos los panameños de ampliar nuestro canal y del talento de más de 40.000 hombres y mujeres que trabajaron para llevar adelante esta obra. Y antes de ellos, el esfuerzo de varias generaciones de panameños hicieron posible lo que hoy tenemos frente a nosotros: el control sobre nuestro recurso más estratégico, nuestra posición geográfica. Les corresponde ahora a los jóvenes como ustedes, que cada año participan en proyectos como el Concurso Nacional de Oratoria, prepararse para que en un futuro muy cercano
tomen las riendas, no solo del canal, sino del timón de nuestro país, porque para Panamá los retos y oportunidades apenas comienzan. Felicidades y suerte para cada uno de ustedes. Ya estamos listos para iniciar la segunda ronda en la que se evaluará el desempeño espontáneo. En esta ronda, el estudiante será llamado al centro del escenario. Debe seleccionar una pregunta que se encuentra dentro del ánfora. El participante me la entrega y formularé la pregunta. El estudiante responde dentro del tiempo estipulado y, de ser necesario, podré hacer solo una repregunta de la pregunta seleccionada, de manera que el estudiante pueda reforzar su respuesta siempre y cuando haya tiempo para ello. En caso tal, algún estudiante requiera una nueva lectura de la pregunta, es importante aclarar que el tiempo empieza a correr en cuanto yo termino de leer la pregunta la primera vez. Llamaremos a los finalistas en el mismo orden en que se presentaron para disertar el tema principal, tal como lo estipula el reglamento del concurso. El Ministerio de Educación presenta a Saidis Caballero del IPT Una Drusía. Buenos días, Saidis. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Emocionada? Sí. Toma tu pregunta, Saidis. Saidis, ¿qué piensas estudiar y qué te motivó a elegir esa profesión? Muy buena pregunta. La carrera que pienso escoger y lo que más me motiva de ella es que puedo defender a un ciudadano. Es la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Me llama la atención leer, y sobre todo aquellos artículos y leyes, eso cuando hay un juez y que hay una persona, eso me motiva y me llama la atención porque puedo pensar qué sucederá, cómo va a reaccionar el abogado del acusado o del contrario. Y eso me llama demasiado la atención, de verdad, me gusta leer y por eso elegí esta carrera, ya que me encantan las leyes y todo lo que es artículo. Muchas gracias. Gracias, Saidis Caballero. Les recordamos a los presentes, por favor, mantenerse en silencio durante las participaciones de los estudiantes. Todos los susurros, los comentarios se escuchan claramente en el escenario y los participantes requieren concentración para esta ronda. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a Celia Rodríguez de la Escuela de Zapallal. Buenos días, Celia. Buenos días. ¿Cómo estás? Algo nerviosa. Nerviosa. Sí. Es normal, no te preocupes. Toma tu pregunta, Celia. Celia, ¿por qué la juventud cae en patrones de conducta no propios de su edad? Pienso que muchas veces caemos en conductas no propias por la falta de comunicación con nuestros padres. Quiero dirigirme a los padres personalmente y decirles que confíen más en sus hijos y préstenle más atención, porque muchas veces como jóvenes nos sentimos abandonados, aislados, y tendemos a tener pues conductas, y es porque ellos no nos prestan quizás la atención necesaria que necesitamos, y es ahí donde se falla, es ahí donde vamos y va incurriendo la delincuencia, porque no estamos teniendo la confianza plena con nuestros padres, que serían los más allegados y son el pilar principal de nuestra formación. Gracias, Celia Rodríguez, de la Escuela de Zapallal. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Milena Lescano, del Instituto de Educación Selecta de Panamá. Bienvenida, Milena. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy emocionada. Ya este es tu tercer año con nosotros. Tercer año consecutivo. Qué bueno. Toma tu pregunta, Milena. Esta es. Silencio al auditorio, por favor.
Milena, ¿cuáles actividades extracurriculares realizas para complementar tu educación formal y qué beneficios te aportan? Las actividades extracurriculares que realizo son bailar. Me encanta bailar el folclor panameño, la cultura panameña. Toco el trombón, interpreto el trombón. Me encanta leer. El pasatiempo favorito es leer, porque siento que me llena de tantos conocimientos, me dota de tanto léxico y me llama mucho la atención expresarme bien y utilizar las palabras correctas ante un público. Esto complementa mi formación académica debido a que puedo desarrollarme en distintos ámbitos y al momento de entrar en una carrera profesional puedo tener, ya he desarrollado diversos talentos. Gracias, Milena Lescano. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Patricia Palacios de la Escuela José de la Cruz Herrera. Patricia, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Excelente. Qué bueno. Toma tu pregunta, Patricia. Patricia, ¿de qué forma la creatividad nos ayuda a encontrar soluciones a diversas necesidades? Considero que la creatividad es algo que llevamos dentro. Ejemplo claro sucedió en mi salón. Aquí tengo algunos compañeros presentes y ellos pueden dar el sí de lo que sucedió. Teníamos un aire acondicionado que no funcionaba porque tenía una gotera que todos los días nos molestaba. Teníamos que trapear diariamente. Y nuestra creatividad llegó y pensamos, ¿por qué no abrimos un hueco en la pared y ponemos un tubo y el agua que se cae llega ahí y sale a la parte de afuera de la escuela? Esto es lo que hace que todos nosotros tengamos esa imaginación más allá. Debemos ponernos a pensar y debemos ser personas creativas para poder solucionar los problemas a los que nos enfrentemos cada día. Muchas gracias. Gracias, Patricia Palacios. Vamos a avanzar en esta segunda ronda. Le pedimos, por favor, a los adultos, a los padres de familia y profesores que están entre las barras, que por favor nos colaboren para mantener el silencio en el recinto. La Autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Yarim Anderson del IPT Marcos Alarcón. Bienvenida, Yarim. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Emocionada? Sí. Qué bueno. Toma tu pregunta, Yarim. Tu pregunta. ¿Qué propones para que la basura se maneje de forma correcta en tu comunidad? Curioso. Cuando escucho esta pregunta, me remonto a mi aula de clases, donde mis compañeros y yo debatimos estos temas tan importantes. Y mi respuesta es la misma, la que estoy pensando. El reciclaje. Aunque se ha visto que es una propuesta que puede solucionar el problema de basuras por las calles, entre las comunidades, afuera del patio de las casas y de las escuelas, no se ha tomado suficiente importancia. Lo que yo haría sería implementar el reciclaje para fortalecerlo mejor dentro de los centros educativos. Así, desde jóvenes aprenderíamos y tendríamos el hábito de botar la basura en su lugar o de hacerla reciclaje y utilizar nuestra iniciativa y formarla con otros materiales, unirlos como un proyecto de biología en el que estamos realizando. Muchas gracias. Gracias, Yarim Anderson. El despacho de la primera dama, Sé la transformación que deseas ver, presenta a Cristina Caballero del Instituto Forestal Agropecuario de Darién. Hola, Cristina. Hola. ¿Cómo estás? Muy contenta. Qué bueno. Toma tu pregunta, Cristina. Esta.
Cristina, ¿cuál es el lugar más característico de tu provincia y cómo lo promocionarías? Mi provincia tiene muchos lugares que lo caracterizan, pero realmente siento que la más principal es aquí en Metetí, ya que al llegar de Panamá es la que, aquí está la terminal, es el centro en donde se llega, se accede, donde está todo, los bancos, las villas gubernamentales. Siento que debemos desarrollar más nuestra comunidad de Metetí, ya que es la que nos, la primera vista del visitante, del turista, que nos representa y debemos mantenerla limpia, aseada, en orden. Y como decían mis compañeros, cuidando no tirar las basuras por las calles, porque eso nos deja mal. Representa que no tenemos una educación o una conciencia clara de cuidar nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Gracias, Cristina Caballero. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y Faro Estudiar es Triunfar presenta a Ángel Peralta del IPT Alejandro Castillo. Aplausos para Ángel. Bienvenido, Ángel. Gracias. ¿Cómo estás? Más o menos. Más o menos. Sí. Toma tu pregunta, Ángel. Ángel, ¿cuál crees es el principal deber que asume un joven al cumplir la mayoría de edad? Trabajar. Es muy importante, porque de ahí formamos el futuro y dar el ejemplo a nosotros los jóvenes. Un gran ejemplo es mi padre, que siempre me ha dicho que tengo que esforzarme por lo que quiero. Es un hombre que aunque no permanezca mucho tiempo con él o no tenga tanta relación, pero es un padre ejemplo que me ha enseñado que siempre, sobre todo, tenemos que tener respeto. Que al trabajar, al uno tener un hijo, debe trabajar, esforzarse por lo que uno quiere. Y sobre todo, la educación. Darle esa educación que no pudieron tener, pudo tener, dármela a mí para seguir formándome y ser una persona de bien. Muchas gracias. Gracias, Ángel Peralta. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Bolívar de Gracia de la Escuela de Zapallal. Bienvenido, Bolívar. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Emocionado? Claro. Toma tu pregunta, Bolívar. Bolívar, ¿de qué forma los valores nos ayudan a tomar las decisiones correctas? De la mejor manera. Los valores caben en todas partes, tanto morales, éticos, religiosos, siempre nos van a ayudar para formarnos, para ser unas personas de bien. Y no solamente para nosotros, sino para compartirlos con los demás, siendo solidarios, respetuosos, amando y siendo totalmente humildes y generosos. Y para tener una sociedad sana, debemos generar el valor más claro, que es soportar a las demás personas. Gracias, Bolívar de Gracia. La Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, Somos Iguales, presenta a Madeline Miranda del IPT Marcos Alarcón. Bienvenida, Madeline. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien, gracias. Toma tu pregunta, Madeline. Saqué dos, creo. Es una. Madeline, ¿cuál es la importancia de la familia frente a los problemas sociales que alguno de sus miembros pueda enfrentar? La familia como tal es el núcleo de la sociedad. Y en mi caso, cuando yo tengo un problema, mi mamá es la que está ahí
y me aconseja para yo salir adelante. La familia es muy importante para ayudarnos a nosotros a solucionar un problema, porque es nuestro pilar, es la que desde pequeñitos está con nosotros y nos orienta cada día a seguir adelante. Y qué mejor que nuestra familia para apoyarnos en nuestros momentos más difíciles. Todos los padres de familia que están aquí, los invito a que conversen con sus hijos, a que le den la confianza de que cuando ellos tengan un problema, puedan contárselo y llegar juntos a una solución. Muchas gracias. Gracias, Madeline Miranda. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta a Shania Rujano del Instituto de Educación Selecta de Panamá. Shania, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Emocionada. Qué bueno. Toma tu pregunta, Shania. Tu pregunta. ¿Te gustaría aprender el lenguaje de señas para comunicarte con las personas sordomudas? ¿Por qué? Es interesante la pregunta porque en la escuela hablamos del tema de la inclusión y de la tolerancia. Y estas son personas que aunque tengan una diferencia física, son personas que debemos amar como tal, porque Dios nos llama a amar a nuestro prójimo. Me encantaría hablar este lenguaje, porque así podía comunicarme con las personas sordomudas, poder entenderlos y ayudar a expresar sus ideas. Esta situación haría mejorar mi percepción sobre el mundo, mi manera de pensar y cómo atender a las necesidades de las demás personas. Invito a todos que lo hagamos, porque así tenemos más inclusión y tenemos junto a nosotros el valor de la tolerancia. Gracias. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Carolina Salina, del IPT Una Drusía. Buenos días, Carolina. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Emocionada? Súper emocionada. Toma tu pregunta, Carolina. Carolina, ¿se puede conservar el entorno natural frente al desarrollo de las comunidades? Considero que sí se puede aumentar el entorno natural frente a las comunidades. En mi escuela, que es agrónoma, se practica mucho lo que es la siembra de plantas, flores, para así embellecer nuestros alrededores, mantener la belleza, la fauna natural de cada uno de esos lugares, de los hoteles, de los restaurantes. Como pueden ver en diversos lugares, se puede apreciar la hermosura de un hotel gracias a las flores, que es lo que se mantiene presente, gracias a las diversas formas naturales que se pueden sembrar, las diversas plantas, helechos. Todo esto hace que nuestros alrededores y nuestra sociedad se siga viendo tan hermosa como nuestro Panamá. Muchas gracias. Gracias, Carolina Salina. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Dargelis de León, de la Escuela de Zapallal. Bienvenida, Dargelis. Muchas gracias. La última. Sí, me tocó. ¿No te da nervios? Un poquito. Un poquito. Toma tu pregunta, Dargelis. Dargelis, ¿cómo afecta la migración ilegal a la seguridad de tu comunidad? Es muy interesante esa pregunta porque se está viviendo en nuestro país y principalmente en nuestra provincia. Es necesario que el gobierno se centre en las necesidades de nuestro país para atenderlos a ellos, porque afecta de mucha manera, ya sea en el sector salud, en cuanto a economía y educación, y porque no se les puede brindar la atención necesaria, no se les puede brindar quizás un alimento de calidad porque no nos estamos centrando en nuestras necesidades. Es muy importante prestar atención a esta migración descontrolada. Gracias, Dargelis de León.
Ha concluido esta segunda ronda en donde el jurado evaluó el desempeño espontáneo que consistió en la agudeza e ingenio de los participantes en responder las preguntas formuladas por el jurado calificador. Nuevamente le solicitamos a los presentes por favor evitar levantarse de sus asientos y mantenerse en silencio. En este momento los estudiantes van a ser retirados para dar inicio a la preparación de la ronda de improvisación. Mientras iniciamos esta ronda, veamos el mensaje que la directora del IFARU nos comparte en esta final regional. Para ser un buen orador se necesitan al menos dos cosas: haber nacido con el don de la palabra y leer mucho. Estoy segura que cada uno de ustedes ha nacido con ese don y lo han cultivado a través de la lectura. Por ello, hoy quiero felicitarlos porque dentro de poco se convertirán en dignos representantes de sus regiones en esta plataforma educativa, orgullo para nuestro país. Están solo a un paso de llegar a la gran final de este proyecto que por 13 años ha contribuido a elevar el nivel de la educación panameña. El concurso nacional de oratoria que tiene como tema este año Panamá, 100 años de registro de buques, uniendo puertos, mares y personas. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, también quiere felicitar a esos profesores que con dedicación forman a estos futuros hombres y mujeres del país, acompañándolos en este importante certamen. Jóvenes, ustedes son la esperanza de nuestro país al hacer valer su voz con el poder de sus ideas, con su liderazgo. Emprendemos el camino hacia un mejor Panamá. Felicidades y el mejor de los éxitos, muchachos. Fuerte el aplauso para nuestros amigos del IFARU. Ya los estudiantes pues han sido retirados para iniciar la tercera ronda de la competencia, la ronda de improvisación. Mientras los esperamos, les recordamos que el Concurso Nacional de Oratoria es una iniciativa liderada por el Ministerio de Educación, que vuela en Wireless Panamá, y la Caja de Ahorros. Además, este concurso de oratoria es apoyado por el Canal de Panamá, el Despacho de la Primera Dama y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, de quien acabamos de ver, por supuesto, el video promocional. Ya ustedes han escuchado a los chicos en las dos primeras rondas. Yo creo que esto está bastante complicado, sin embargo, pues hay muchas personas que entre las barras van sacando sus puntajes y se hacen la idea de quién más o menos va a poder ganar la final regional. ¿Quién dicen ustedes que va a ganar esta final regional y representará a Darién? ¿Quién va a representar a Darién? Yo creo que la competencia está bastante complicada, todavía falta una ronda que es muy importante. Sin embargo, vamos a mencionar algunos de los premios que se llevan los finalistas de esta final regional. Cada finalista recibe como incentivo a su esfuerzo y dedicación una medalla de participación, una maleta escolar marca Toto, un polo conmemorativo al Concurso Nacional de Oratoria patrocinado por Fábrica de Uniformes Govil, un reloj de marca Armitron patrocinado por Relojín y una bolsa con artículos promocionales gracias a la Autoridad Marítima de Panamá. Además, cada profesor de los finalistas participantes reciben como incentivo a su apoyo y compromiso un maletín ejecutivo marca Toto y un certificado de participación que, por supuesto, vale mucho dentro de su currículum. Un fuerte aplauso para nuestros patrocinadores. Pero eso no es todo. El ganador de esta final regional recibe la medalla de ganador regional y el derecho a representar
a esta provincia en la gran final y como parte de su preparación gana la oportunidad de ingresar a la Academia Nacional de Oratoria por un mes y medio en la ciudad de Panamá junto a su profesor asesor, lo que significa que durante ese mes y medio ellos van a estar en una preparación intensiva, no solamente en temas de oratoria, sino también con cursos de etiqueta, de economía, de imagen, de muchos temas que de seguro le ayudarán en su preparación integral para la vida. Fuerte el aplauso para la Fundación Cable and Wireless Panamá, quien es quien gestiona esta academia. Pero les comento que esto todavía no termina aquí. La Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, entrega cuentas de ahorros a los 6 primeros lugares. Escuchemos los montos. La Caja de Ahorros otorga en cuentas de ahorros 100 balboas al 6º lugar, 200 balboas al 5º lugar, 300 balboas al 4º lugar, 400 al 3er lugar, 500 balboas al 2º lugar y 600 balboas para el 1er lugar de esta final regional. Yo creo que la Caja de Ahorros se merece un fortísimo aplauso por parte de todos los presentes. Y todavía eso no es todo. Los estudiantes ganadores del 1er al 6º lugar reciben un celular LG K10 y sus profesores asesores reciben un celular LG K4. Gracias a LG, nuestro patrocinador platino y aliado estratégico. Fuerte el aplauso para LG. Bien, habiendo conocido los premios de esta final regional, les comento que la Fundación Cable and Wireless Panamá es quien administra la organización del concurso nacional de oratoria como parte de las iniciativas que desarrollan para fortalecer la educación en nuestro país. Veamos parte de la importante labor que realizan. Arte, matemáticas. En nuestra visión, nos atrevimos a crear otros mundos posibles, acercando la tecnología a los que estaban lejos, dándole prestigio a la comunicación y el poder de unir y conectar cada eslabón de la cadena humana al conocimiento. El puente entre el hoy que tenemos y el mañana que queremos tiene un nombre y se llama educación. Jóvenes Unidos por la Educación es un grupo de jóvenes conscientes y empoderados con la visión de convertir a la educación en una prioridad nacional. La tecnología es una fuerza multiplicadora que permite a profesores y estudiantes tener acceso a más información de muchas más maneras. Estamos seguros que con esta alianza con la Fundación Cable and Wireless Panamá, la tecnología va a ser la gran herramienta para mejorar la educación de nuestro país. Ya son 13 años de un concurso dedicado a los jóvenes de Panamá, a la educación y el liderazgo, al futuro que tiene sueños, esperanzas y deseos de superación, a jóvenes convencidos de que un mejor Panamá es posible para todos. Sumándonos para mejorar el medio ambiente. Este es el mundo de la hora, el mundo en el cual creemos la mayor parte del tiempo. Un mundo estático que parece no tener cambios. Pero en cada milisegundo hay un devenir en el estado del tiempo. La relación entre el estado del tiempo y la humanidad ha sido una constante y hemos estado sometidos
a sus peligros a través de los siglos. Pero ese cambio en Panamá ahora es predecible con mucha exactitud. En las profundidades del mar existen reinos extraordinarios, ocultos en sus propias formas. En el mar están las medicinas que no conocemos y la limpieza del aire que soñamos. El océano fue nuestro remoto pasado y como despensa de la humanidad, tal vez sea también nuestro más probable futuro, enalteciendo a la juventud para fortalecer nuestra cultura. La voluntad de la pintura acompaña los sueños y nuestras aventuras por este planeta desde que empezamos a habitarlo, con formas, colores, volúmenes y maravillas, contándonos historias de sus autores. Comprometidos siempre con la comunidad. Estamos comprometidos con las comunidades, respaldando iniciativas que impactan todas las áreas de la sociedad. Los voluntarios de la Fundación Que Vuelan Guales Panamá estamos dispuestos y entregados con cada proyecto que realizamos. En los signos del cuerpo late la llama de la vida. Son señales que nos cuentan del amor de una madre, de la dedicación de un médico o el sacrificio de una enfermera. Estar atentos es más fácil cuando se tiene ayuda. Cuando un número nos dice, aquí está este corazón infantil que tú vigilas. Siento que los sueños se logran con empeño y amor. Gracias a mi talento, cada día estoy más cerca de cumplir con una de mis más grandes metas. Soy José Miguel Velázquez, estudiante de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá, becado por la Fundación Que Vuelan Guales Panamá. Porque para nosotros, nada más importante que una sonrisa que conecta con el corazón. Fuerte el aplauso para la Fundación Que Vuelan Guales Panamá por la labor que realizan. Quiero que recibamos también con un fuerte aplauso a la licenciada Frianela Toscano en representación de la Gobernación de Darién. Fuerte el aplauso. Entramos a la tercera y última ronda de competencia. Nos referimos a la ronda de improvisación. El cuerpo de jurados ya entregó el tema a improvisar. Los estudiantes han sido retirados del recinto para que inicien su preparación para esta última ronda de competencia. El estudiante junto a su asesor cuentan con 3 minutos para preparar el contenido de esta ronda. La pregunta será entregada de manera sucesiva para que todos los participantes cuenten con el mismo tiempo de preparación. Los estudiantes y sus profesores se encuentran en un recinto aislado con el fin de que no puedan escuchar las intervenciones de quienes les precedan. Llamaremos a los finalistas en otro orden seleccionado al azar por ellos previamente a esta final, tal como lo estipula el reglamento del concurso. En segundos estaremos listos para iniciar con esta ronda y de hecho estamos listos para iniciar con esta tercera ronda. Los estudiantes improvisarán sobre el tema escogido por el jurado. Llamaremos a la primera estudiante. El Ministerio de Educación presenta a Cristina Caballero del Instituto Forestal Agropecuario de Darién. Cristina, si la construcción de la carretera de acceso a tu provincia era una necesidad, ahora, con la construcción de la misma, ¿qué actividades económicas tendrán oportunidades de desarrollarse y cómo esto aporta al bienestar social? Claramente está que la construcción de esta carretera va a facilitar el acceso al transporte y a la exportación de productos agrícolas y forestales, ya que nuestra provincia, mi provincia, es de producción agrícola y ahora más ocupa el primer lugar en exportación hacia Panamá de carne. Aporta a la sociedad en gran manera, ya que con la mayor ingreso de economía van a abrir más locales, más comercios, más hoteles y va a crear la necesidad de llamar a empleadores para que trabajen en los mismos. También va a haber un mayor ingreso en la economía familiar, facilitando
en las casas, tener más oportunidades a mejor comida, mejor educación y mejorar incluso las casas, ya que soy consciente de que en mi provincia hay pobreza. Así que considero que la construcción de la carretera realmente aporta para mi provincia tantas cosas que se me hace difícil explicarlas en tan solo un minuto y medio. Nos ayuda ya que se dice lastimosamente que nuestra provincia está olvidada por Panamá. Pero Darién tiene mucho que ofrecer, realmente mucho que ofrecer a Panamá, al país. Muchas gracias. Cable and Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta al siguiente participante, Bolívar de Gracia, de la Escuela de Zapallal. Bolívar, si la construcción de la carretera de acceso a tu provincia era una necesidad, ahora con la construcción de la misma, ¿qué actividades económicas tendrán oportunidades de desarrollarse y cómo esto aporta al bienestar social? Primero que nada, quiero agradecer porque sí necesitábamos la mejora de nuestra carretera, porque nos beneficia a toda la población darienita. Y me voy a basar en dos actividades que se practican mucho en mi provincia. Primeramente, el sector comercial. En mi provincia se genera lo que es la producción de plátano. También se genera lo que es la fábrica de lecherías o lo que se practica la ganadería. Nosotros necesitábamos esta carretera porque nos ayuda o nos facilita el transporte de estos productos a la capital, que no solamente nos benefician a nosotros mismos, benefician a toda la población panameña. Segundo, el sector turístico. En mi provincia llegan muchos turistas que antes no llegaban. ¿Por qué? Por la mala carretera. A ellos les encanta lo que es la población indígena. Por eso, también no se debe quedar este proyecto aquí. Se debe expandir. Se deben implementar carreteras para pueblos lejanos, donde se encuentra una gran biodiversidad, no solamente de plantas, sino de animales que en otras regiones están en peligro de extinción. Y aún en mi provincia hay mucho que explotar. Por eso exhorto que seamos buenos líderes para seguir protegiendo a nuestro país. Muchas gracias. Avanzamos en esta tercera ronda y caja de ahorros. El Banco de la Familia Panameña presenta a Yarim Anderson del IPT Marcos Alarcón. Yarim, si la construcción de la carretera de acceso a tu provincia era una necesidad, ahora, con la construcción de la misma, ¿qué actividades económicas tendrán oportunidades de desarrollarse y cómo esto aporta al bienestar social? Principalmente, quiero dar las gracias a todas las autoridades que han contribuido a la construcción de esta carretera, la cual puede facilitar la distribución en la agricultura y la ganadería. Esto puede generar trabajos, el cual haría la disminución de la pobreza, el desempleo y muchas otras oportunidades que pueden obtener las personas dentro de la provincia. Recomiendo que otras autoridades puedan sumarse para que construcciones como estas puedan facilitar el desarrollo de la provincia de Darién. Yo propongo que podamos terminar de construir el hospital de Darién, el cual puede facilitar que otras personas a través de esta carretera puedan tener más facilidad de llegar a este hospital y disminuir la salud, los problemas de salud que hay en la provincia. Muchas gracias.
Fábricas de Uniformes Govil, una empresa del grupo Machetazo, proporciona el vestuario oficial de todo el equipo del concurso nacional de oratoria. Voluntarios, maestra de ceremonia y jurados, Uniformes Govil, máxima resistencia durante todo el año. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta Madeline Miranda, del IPT Marcos Alarcón. Madeline, si la construcción de la carretera de acceso a tu provincia era una necesidad, ahora, con la construcción de la misma, ¿qué actividades económicas tendrán oportunidades de desarrollarse y cómo esto aporta al bienestar social? Sí, la construcción de la carretera que da acceso a mi provincia era una necesidad, pero hoy ya es una realidad. ¿Qué actividades podemos desarrollar con esta construcción? Pues el turismo, la ganadería y agricultura, construcción de viviendas. También podríamos implementar la comunicación de mi provincia con el resto, ya que a mi provincia no llega el periódico, que es un elemento muy importante para la comunicación. Con la construcción de esta carretera podremos estar más comunicados y mi provincia podría estar al tanto de todo lo que sucede alrededor. Tú, joven que me escuchas, te invito a que te prepares porque ya es una realidad, ya tenemos nuestra carretera construida. ¿Cómo apoya esto a nuestro bienestar social? Pues que nuestra provincia va a obtener mejores ingresos, seremos más desarrollados y así nuestra educación podrá implementar mejor y en un futuro servir de bien para nuestra sociedad. Muchas gracias. Avanzamos. Celulares LG es el patrocinador tecnológico del concurso nacional de oratoria. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. La autoridad del Canal de Panamá, La Gran Conexión, presenta a Saidis Caballero, del IPT Una Drusía. Saidis, si la construcción de la carretera de acceso a tu provincia era una necesidad, ahora, con la construcción de la misma, ¿qué actividades económicas tendrán oportunidades de desarrollarse y cómo esto aporta al bienestar social? Si la necesidad más importante que se necesitaba para Darien ya ha sido desarrollada, gracias a Dios, las oportunidades que tenemos para desarrollar aquí en nuestra provincia y cumplir con el bienestar social es el turismo, crear grandes cadenas hoteleras, lo cual aporta esto al bienestar social, que empleos, no solo los hoteles, restaurantes, cosas de piscina, donde las personas tienen la oportunidad de buscar empleo, poner a su familia, cuidarlas, apoyar a sus hijos en toda la educación. Las cadenas bancarias, lo que hoy en día nos es con mi provincia, en la comarca de Veragua, UNAM, que eso nos hace difícil, lo que son los docentes, poder salir, ya que ahora cobran por medio de tarjetas. Allá no hay un banco. Entonces, ¿qué hacen ellos? Venir a La Palma o a Metetí a sacar ese dinero. Lo cual propondría que debemos crear esas cuentas de bancos. Muchas gracias. Nuevamente queremos pedirle a los padres de familia, adultos, profesores presentes que por favor nos colaboren a mantener el recinto en silencio durante las participaciones de los estudiantes. En años anteriores hemos tenido que tomar decisiones bastante estrictas en cuanto a este tema e inclusive hemos pensado en sacar a las barras del auditorio. No queremos llegar a ese punto en esta final regional. El despacho de la primera dama, Sé la transformación que deseas ver, presenta a Darjelis de León, de la Escuela de Zapayal. Darjelis, si la construcción de la carretera de acceso a tu provincia era una necesidad, ahora, con la construcción de la misma,
¿Qué actividades económicas tendrán oportunidades de desarrollarse y cómo esto aporta al bienestar social? Con la construcción de la carretera, nuestra provincia se ve beneficiada en muchos ámbitos, pero principalmente en el sector agropecuario y en cuanto a comercialización. Se ven beneficiados nuestros agricultores porque tienen la posibilidad de exportar nuestros productos. También los ganaderos pueden recibir mejores alimentos para nuestras reses, exportar la carne. Esto ayudaría al surgimiento de nuestra provincia. En cuanto a comercialización, porque ya no tendríamos que ir a la capital para abastecer nuestras necesidades. Tendríamos quizás un local aquí mismo. Podríamos solo salir a la ciudad de Metetí. Tal vez pensáramos en qué comprar, pero si esto se mantiene a precios accesibles para el consumidor, mantendrían la clientela. Ayudaría al surgimiento de la provincia en cuanto a economía. Es necesario que los propietarios de este tengan conciencia de que a pesar que somos una provincia pequeña, podemos surgir. Es necesario que mantengan los precios accesibles para que cada día puedan recibir más clientela, puedan aumentar, puedan expandir su comercio y lograr una provincia desarrollada. Muchas gracias. Avanzamos y estamos listos para recibir a la siguiente participante. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y Faro Estudiares Triunfar presenta a Shania Rujano del Instituto de Educación Selecta de Panamá. Shania, si la construcción de la carretera de acceso a tu provincia era una necesidad, ahora, con la construcción de la misma, ¿qué actividades económicas tendrán oportunidades de desarrollarse y cómo esto aporta al bienestar social? Además de la facilidad del transporte, podemos incurrir en actividades como el turismo, el sector agrícola y el sector comercial. Con esta facilidad de la carretera, será más fácil el transporte de producto agrícola hacia la capital, beneficiando al pequeño agricultor de Arenita. También la llegada de nuevos comercios a nuestra provincia, como es la situación de la empresa Copama, que gracias al auge económico que estamos teniendo últimamente, ha visto un atractivo en nuestra provincia. Con la llegada de la carretera, va a ser menor el tiempo de transporte hacia la ciudad capital y va a ser mayor el tiempo que van a pasar las personas en sus hogares y con su familia. Ya el pequeño productor y el ganadero va a tener facilidad para el transporte de su mercancía hacia la ciudad capital. Ya estamos viendo que nuestra provincia está dejando de ser una provincia olvidada y que el auge económico está llegando. Nos estamos modernizando y transformando la visión que tiene Panamá de nuestra provincia. Aquí tenemos grandes repercutores y presentadores de nuestra cultura. En el turismo tenemos lugares como el Parque Nacional Darién, que va a tener mayor conocimiento a nivel nacional. Gracias a la llegada de la carretera, Darién va a darse a conocer a nivel nacional. Y esto me llena de orgullo, porque como darienita quiero que mi provincia se dé a conocer. Muchas gracias. Está lista la siguiente participante. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Patricia Palacios de la Escuela José de la Cruz Herrera. Patricia, si la construcción de la carretera de acceso a tu provincia era una necesidad, ahora, con la construcción de la misma, ¿qué actividades económicas tendrán oportunidades de desarrollarse y cómo esto aporta al bienestar social? La carretera Panamá-Darién había sido esperado hace muchos años. Ya la carretera está en construcción y cierta parte la tenemos ya hecha. Considero que uno de los aportes que más se puede resaltar en mi provincia sería el servicio hotelero y turístico. Considero que Darién tiene hermosos paisajes, mares, playas y ríos.
que atraerían a muchas personas extranjeras a nuestra provincia. El bienestar social que traerá el sector turístico y hotelero a nuestra provincia. Es el sector económico que ayudaría a muchas personas de nuestras provincias a suplir sus necesidades. Por eso exhorto a todos ustedes que trabajen para ayudar a nuestra provincia y que sigamos siendo el Darién que todos queremos. Muchas gracias. ISAE Universidad, el futuro está en tus manos, colabora con el Concurso Nacional de Oratoria. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADI Somos Iguales, presenta a Ángel Peralta, del IPT Alejandro Castillo. Ángel, si la construcción de la carretera de acceso a tu provincia era una necesidad, ahora, con la construcción de la misma, ¿qué actividades económicas tendrán oportunidades de desarrollarse y cómo esto aporta al bienestar social? Sí era necesaria, porque podemos traer en mi comunidad La Palma, específicamente, practicamos lo que es la ganadería y muy principal la pesca, con un 4.5% ha aumentado en todo Panamá y nos ayuda de muchas maneras. Porque los padres no pueden mandar a nosotros los jóvenes a la escuela a formarnos para no ser un peso a la sociedad, sino agentes de cambio. Y de ahí puede sacar los futuros profesionales, que son el pilar de nuestra sociedad, sobre todo en lo que es la ganadería, donde podremos pasar fácilmente los productos hacia Panamá y así exportarlos hacia otros países. Muchas gracias. Avanzamos, Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS es patrocinador del Concurso Nacional de Oratoria y garante de la inclusión social en nuestro país. SENADIS, somos iguales. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano, presenta a Celia Rodríguez de la Escuela de Zapallal. Celia, si la construcción de la carretera de acceso a tu provincia era una necesidad, ahora, con la construcción de la misma, ¿qué actividades económicas tendrán oportunidades de desarrollarse y cómo esto aporta al bienestar social? Las actividades económicas que se van a poder realizar ya finalizada la carretera Panamá-Darién serían las principales, el turismo y los agricultores ya no perderían tanto tiempo. No se les haría tan difícil llevar su producto a la ciudad. ¿Por qué el turismo? Tenemos una juventud emprendedora y Darién es parte de la historia. Tiene muchas ruinas que yo como joven, estudiando y aprendiendo idiomas, puedo traer a turistas y presentarles mi provincia, brindándoles pues la hotelería que brindamos, mostrándoles nuestra cultura. ¿Cómo aportaría para los agricultores? Fácil. Ellos ya no perderían tanto tiempo en trasladar sus alimentos que van a llevar a la ciudad. Esto ayuda a la sociedad a crecer los darienitas día tras día, porque es verdad, la carretera era una gran necesidad para nosotros. Ahora que las tenemos, es momento de ponernos en acción y decir, voy a aprovechar la oportunidad que tengo. Muchas gracias. Dólar Rentacar es el transporte oficial del Concurso Nacional de Oratoria. Dólar te cuida, cuida tu dólar. La Autoridad Marítima de Panamá, 100 años sirviendo al mundo, presenta a Carolina Salina del IPT Unadrucia. Carolina, si la construcción de la carretera de acceso a tu provincia era una necesidad,
Ahora, con la construcción de la misma, ¿qué actividades económicas tendrán oportunidades de desarrollarse y cómo esto aporta al bienestar social? Bueno, tendrían la oportunidad de desarrollarse locales, restaurantes, tendrían la oportunidad de desarrollarse o innovarse las ferreterías, lugares turísticos, y que sería muy beneficioso para nuestra comunidad, ya que esto sería muy beneficioso en el entorno económico y social para ellos. Muchas gracias. Fábricas de Uniformes Govil, una empresa del grupo Machetazo, proporciona el vestuario oficial de todo el equipo del concurso nacional de oratoria. Voluntarios, maestra de ceremonia y jurados, Uniformes Govil, máxima resistencia durante todo el año. Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, es patrocinador del concurso nacional de oratoria y garante de la inclusión social en nuestro país. SENADIS, somos iguales. Maletas Toto es el equipaje oficial del concurso nacional de oratoria. Toto, moda en la calle. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Milena Lescano del Instituto de Educación Selecta de Panamá. Milena, si la construcción de la carretera de acceso a tu provincia era una necesidad, ahora, con la construcción de la misma, ¿qué actividades económicas tendrán oportunidades de desarrollarse y cómo esto aporta al bienestar social? Darién es una provincia multiétnica y pluricultural. Darién tiene tanto que ofrecerle a nuestro país. Con la construcción de la carretera principal de la provincia de Darién, se despega una actividad económica que aún está fresca en nuestra provincia: el turismo, que trae consigo un sinnúmero de actividades que beneficiarán el auge de nuestra provincia. Pero esto lo podemos lograr mediante una educación. Los ciudadanos darienitas debemos prepararnos para ser capaces de ocupar las futuras plazas de empleos que redundarán en beneficio de toda la población darienita. Como joven que soy, propongo que las autoridades pertinentes inviertan en la educación, porque es la vía más factible para el desarrollo de nuestra provincia. Con la llegada del turismo, se despega una nueva era para nuestra provincia, debido a que los beneficios redundarán en el aspecto social y el aspecto económico. Cuando los turistas llegan a nuestra provincia, se activa el comercio, se activan los hoteles, los restaurantes, y esto es beneficioso porque contribuyen al crecimiento de las microempresas. Así que, jóvenes, preparémonos para ser capaces de poder llevar el control de nuestra provincia y que no se considere más Darién la provincia del olvido. Muchas gracias. De esta manera culminamos esta tercera ronda. Estamos a minutos de conocer quién representará a la provincia de Darién en la gran final del concurso nacional de oratoria 2017. Nuevamente voy a hacer la pregunta y ya ustedes han escuchado las tres rondas. ¿Quién creen que va a representar a la provincia de Darién en la gran final este año? Yo quisiera que en este momento el público presente le dé un fortísimo aplauso a cada uno de los estudiantes participantes. Y de forma especial me gustaría también pedir un fuerte aplauso para los profesores asesores que hacen un excelente trabajo con estos estudiantes.
En estos momentos, el jurado está haciendo los cálculos para determinar el esperado resultado. Mientras, les invitamos a ver el mensaje que la señora Lorena Castillo, primera dama de la República y madrina del concurso, ha enviado para esta final regional. Quiero darles la bienvenida a esta fiesta regional del Concurso Nacional de Oratoria, una auténtica fiesta de la palabra. Este certamen va mucho más allá del aplauso, ya que se hace un esfuerzo para que nuestra juventud, el más valioso tesoro que tenemos como nación, sueñe en grande y logre que la sociedad vaya de las palabras a la acción en cada una de sus comunidades. Ustedes son el reflejo y el sentir de nuestra juventud. Por eso, además del dominio del tema y proyección, hoy, al estar en esta competencia, nos inspiran y demuestran que cualquier meta se puede lograr si somos disciplinados y constantes. Además, mostramos nuestra complacencia por abrir un espacio para reflexionar sobre la promoción de una sociedad inclusiva, solidaria, basada en el reconocimiento y goce pleno de los derechos humanos, que contribuye a superar la inequidad, exclusión, discriminación y pobreza. Hagan con pasión y expresión viva lo que sienten, piensan y desean, y disfruten de este proceso de crecimiento. Uno de ustedes se convertirá hoy en digno representante de la región, con la meta de hacer reflexionar al pueblo panameño y al mundo sobre temas de actualidad social y dejar en alto el nombre de su región en la gran final que se disputará en noviembre. Felicito a todos los concursantes, a sus familias que con tanto sacrificio luchan por un mejor futuro, a sus profesores asesores que los prepararon y a sus colegios porque a partir de este momento cada uno de ustedes ya es un ganador y representan lo mejor de sus comunidades y de nuestro país. Éxitos y bendiciones. Fuerte el aplauso para la señora Lorena Castillo de Varela, madrina de este concurso. Ya les mencionamos que este concurso es organizado por el Ministerio de Educación, que Cable and Wireless Panamá y la Caja de Ahorros, apoyado por el Canal de Panamá, el despacho de la Primera Dama y el IFARU. Pero también hay una serie de patrocinadores que definitivamente sin ellos este concurso no fuese posible. Nuestro patrocinador diamante, la Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, que se estrena este año como patrocinador del concurso. Nuestros patrocinadores platino, la Embajada de Israel en Panamá, la Embajada de Colombia en Panamá y LG G6. Nuestros patrocinadores oro, dólar Rentacar, Govil, Toto y la Fundación Olga Sinclair. Nuestros patrocinadores plata, Hotel Marriott, Hotel Continental, el Hospital Nacional, St. Clair College y Relojín. Y nuestro patrocinador bronce, Pisolante, para quienes pido un fortísimo aplauso. Además de los patrocinadores, hay una serie de empresas, instituciones y personas que colaboran en la realización de este concurso, como ISAE Universidad, Corporación Supera y Avanza, COSPAE, Charlie Collins, Óptica Sosa y Arango, BBM, Dar & Co., Manzanillo International Terminal, Terpel, Ana Elena Mota, Ana de Spiegel, Jael Byrne, Penny Enríquez, Sherwin Williams, Toledano, Ambulancias Vive, Image Domain, Avianca, el Servicio Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, para quienes también pido un fortísimo aplauso. Al principio comentábamos que el Concurso Nacional de Oratoria es una alianza público-privada en donde no solamente son empresas, instituciones y personas, sino también medios de comunicación que apoyan la organización de este concurso, entre ellos NTN 24, TVN Media, Telemetro, RPC, Next TV, Más 23, Grupo EPASA, La Prensa, Mi Diario, Frecuencias Asociadas, Radio Panamá, Los 40 Principales, Fabulosa, Tropicú,
Power, Radio Ancón, Antena 8, Cubo Estéreo, Cool FM y Estéreo Azul, para quienes pido un fortísimo aplauso porque los medios de comunicación también son importantes. En la versión 2016, la ganadora del concurso nacional de oratoria fue Damaris Santa María, quien nos comparte sus principales vivencias en el siguiente video. Las mejores alianzas son aquellas que trabajan por alcanzar efectos contundentes en la sociedad. De esta manera, identifico al movimiento generado año tras año en nuestro país. Gracias a la alianza público-privada del Concurso Nacional de Oratoria, Meduca, Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, aunado al apoyo de representaciones diplomáticas, empresas, instituciones y medios de comunicación que apuestan por el desarrollo del liderazgo de los jóvenes en Panamá. Iniciativa que es administrada por la Fundación Cable & Wireless Panamá. Mi gratitud a cada uno de los organizadores, patrocinadores y colaboradores de este proyecto, en especial a las autoridades, funcionarios, ejecutivos de empresas, comunicadores y voluntarios que hicieron posible cada eslabón de esta gran cadena de buenas acciones. Quiero agradecer de manera especial a la primera dama Lorena Castillo de Varela, madrina del concurso, quien estuvo de inicio a fin junto a su despacho, logrando que viviéramos inolvidables experiencias como Generación de Oradores 2016. Mi agradecimiento especial para la Embajada de Israel en Panamá y el embajador Gil Artieli por reconocer el talento de los jóvenes del país, permitiéndome vivir la experiencia de conocer en Israel toda la tecnología desarrollada por esta gran nación en el uso del agua. Con el tema principal desarrollado por la Generación 2016, me sentí honrada como joven, pues agua para todos, el reto frente al cambio climático, quedó como un sello para toda la sociedad, ya que cada persona que pudo escucharnos aquel 13 de noviembre de 2016 logró conectarse a esta misión que resalta la importancia de la preservación del recurso agua, llevándonos a sentir pertenencia y responsabilidad, dispuestos a ejecutar acciones saludables para nuestro hábitat. Mi gratitud y reconocimiento al Ministerio de Ambiente por creer en esta plataforma para llevar tan importante mensaje. Este año, el mensaje a llevar por ustedes tiene gran relevancia para nuestro país, al resaltar nuestro importante rol en el comercio marítimo mundial. Felicito a cada uno de los estudiantes que este año se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida y ser embajadores de este tema importante. Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas. Presentado por la Autoridad Marítima de Panamá. Hoy, entre uno de ustedes elegirá a quien representará a su región en la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2017, el próximo domingo 19 de noviembre. Mi mayor deseo es que cada uno logre proponerse grandes retos, pues la mejor competencia es con nosotros mismos. De esa manera, viviremos superándonos y comprobando que sí se puede. Entre tantas vivencias, aprendí que las palabras sin acciones son iguales a un corazón sin latir. Es por ello que nuestra única opción es construir una estructura firme que acompañe nuestros logros. El éxito individual es el pasaje para abordar el buque que Panamá ha estado esperando. Ese que nos dará las herramientas para rebasar retos más allá del horizonte. Somos la generación de jóvenes que alza su voz, lucha por sus sueños y contribuye a construir un mundo más humano. Somos Oratorio. Fuerte el aplauso para Damaris Santa María, la ganadora de la versión 2016. Hace un momento le dimos lectura a los premios, pero los finalistas no estaban con nosotros, así que vamos a darle una relectura para que ellos sepan todos los premios que se llevan en esta final regional.
Cada finalista recibe una medalla de participación, una maleta escolar marca Toto, un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria patrocinado por Fábrica de Uniformes Govil, un reloj de marca Armitron patrocinado por Relojín y una bolsa con artículos promocionales gracias a la Autoridad Marítima de Panamá. Y cada profesor de los estudiantes finalistas reciben un maletín ejecutivo marca Toto y un certificado de participación. Fuerte el aplauso para nuestros patrocinadores que permiten estos premios. Además, el ganador de esta final regional recibe la medalla de ganador regional y el derecho a representar a esta provincia en la gran final. Y como parte de su preparación, gana la oportunidad de ingresar a la Academia Nacional de Oratoria por un mes y medio en la ciudad de Panamá junto a su profesor asesor. Ya los estudiantes y los profesores saben un poco en cuanto a lo que se refiere esta Academia Nacional de Oratoria y todo lo que ahí pueden aprender, porque es un mes y medio de preparación intensiva en distintos aspectos que les favorecerán en su desarrollo integral. Aquí quiero pedir un fuerte aplauso para la Fundación Cable and Wireless Panamá, quien es la que gestiona esta Academia Nacional de Oratoria. También mencionábamos las cuentas de ahorro. Gracias a Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, a los 6 primeros lugares. El 6º lugar recibe 100 balboas. El 5º lugar, 200 balboas. El 4º lugar, 300 balboas. El 3er lugar, 400 balboas. El 2º lugar, 500 balboas. Y 600 balboas para el 1er lugar en cuentas de ahorros, gracias a la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, y que de hecho son los propulsores de este concurso nacional de oratoria ya desde hace muchos años, y los profesores pueden testificar eso. Fuerte el aplauso para la Caja de Ahorros. Aún así, eso no es todo, porque LG, nuestro aliado estratégico, también da obsequios a los estudiantes ganadores del 1er al 6º lugar. Los estudiantes reciben un celular LG K10 y sus profesores asesores reciben un celular LG K4 gracias a LG, nuestro aliado estratégico. LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Fuerte el aplauso para LG. ¿Qué les parece si les damos un poquito de apoyo a los estudiantes? Porque estamos en un momento de tensión. Yo los veo a ellos pensando, a los profesores asesores pensando. Todo el mundo está temblando, esperando esos resultados. Y este es el momento en el que las barras juegan un papel muy importante, porque independientemente de los resultados, se les menciona y suena trillado, pero todos son ganadores. Y es verdad, porque todos ellos ya han ganado en sus escuelas, han ganado en las preselecciones al estar entre los 12 finalistas y hoy ganan una experiencia más dentro del concurso nacional de oratoria. Y definitivamente eso los hace ganadores. A pesar de que no lleguen de repente a la gran final, pues ellos ya representan las voces de todos los estudiantes de la provincia de Darién. Y yo quiero escuchar a esas barras, pero yo voy a llamar en lista de los estudiantes y las barras pues le van a dar ese apoyo en este momento de tensión a cada uno de sus estudiantes. Vayan preparándose las barras para sacar su mejor grito en este momento en apoyo a sus estudiantes participantes. Me han comentado en todo el concurso, este es el momento en el que tienen que sacar esas energías que tienen retenidas de estas 2 horas. Vamos a escuchar a la barra de Saidis Caballero. La barra verde es la de Saidis, ¿verdad? Allá está la barra verde. ¿Dónde está la barra de Celia Rodríguez?
Vamos a escuchar a la barra de Milena Lescano. Ahí hay una combinación de barras, me están haciendo trampa. ¿Dónde está la barra de Patricia Palacios? Vamos a escuchar la barra de... Yarim Anderson. Estos vinieron bien preparados, trajeron banner y todo. Muy bien. La barra de Cristina Caballero. Ese banner es ecológico, es hecho a mano. Bien hecho, chicos. La barra de Ángel Peralta. ¿Dónde está la barra de Bolívar de Gracia? Vamos a escuchar la barra de Madeline Miranda. ¿Dónde está la barra de Chania Rujano? Ahí me hicieron trampa otra vez. ¿Dónde está la barra de Carolina Salinas? Vamos a escuchar por último, la única que me falta, la barra de Dargelis de León. Excelente. Ahora, por favor, las barras, dense a ustedes mismos un fortísimo aplauso. Gracias, gracias por estar con nosotros y apoyar a sus estudiantes de esa manera tan fuerte. Definitivamente, para nosotros llegar a Darién era antes una travesía. Yo recuerdo claramente cómo era antes y después de la carretera. Y nos encanta que nos reciban también, nos encanta que las personas apoyen a sus colegios, apoyen a sus estudiantes, porque eso muestra que en Darién hay mucha fuerza, hay mucho amor, hay mucho compañerismo, y es lo que necesita una provincia encima de todo para poder salir adelante. Fuerte el aplauso para el pueblo darienita. Porque en medio de todas sus limitaciones, el pueblo darienita es un pueblo acogedor, y eso para nosotros vale muchísimo. Bien, en pocos minutos conoceremos los resultados de esta final regional, pero como lo mencionamos al inicio del programa, del concurso, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, se va a dirigir a los presentes para brindarles unas palabras antes del anuncio de los ganadores. Esto es para ilustrar a la audiencia sobre los elementos considerados por el jurado en esta final regional. Es para que realmente conozcamos sobre cada uno de esos aspectos puntuales que fueron tomados en cuenta por el jurado en la decisión final, y también, por supuesto, para ilustrar a los estudiantes sobre esos aspectos que pueden mejorar, porque consideramos que hay muchos estudiantes que tienen posibilidades de regresar al concurso en los próximos años, y las observaciones del jurado pueden ayudarles a mejorar para esa participación posterior. En este momento recibimos al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien brindará esas observaciones y esas ilustraciones a la audiencia de esta final regional. Fuerte el aplauso para recibir al presidente del jurado, Carlos Carrasco.
Buenos días. Reciban nuestro cordial saludo, autoridades que nos acompañan en esta final regional de la provincia de Darién. También saludamos a los finalistas de esta provincia aquí para el concurso nacional de oratoria. También saludamos a sus profesores asesores y a las barras que les acompañan, conformada por compañeros, familiares, amigos de estos valiosos finalistas del concurso. Nuestra labor como jurados es difícil. Es una tarea ardua que contempla un trabajo de concentración y de rigurosidad. Nosotros evaluamos de manera separada los tres criterios que contempla el sistema de calificación, que son contenido, lenguaje y proyección. Cada uno de nosotros, de manera independiente, hace esa evaluación con el fin de obtener un resultado integral, de manera que el estudiante que sea seleccionado como representante de la provincia contemple en su preparación contenido, lenguaje y proyección. ¿Qué quiere decir esto? Que hay estudiantes que pudieron haber desarrollado un contenido valioso, pero si eso no iba acompañado de un lenguaje y proyección, que es otro de los dos componentes que evaluamos en el concurso y que sumados aportan el 70%, ese contenido pierde valor en la puntuación final. Usted tiene que hacer un equilibrio en lenguaje, así como en proyección. También hay estudiantes que destacan en una ronda y nos quedamos con la idea de que ese estudiante debe tener una posición privilegiada en este concurso. Y recuerden que también el sistema es ponderado por rondas. La primera ronda pesa 40%, la segunda ronda 20% y la última ronda 40%. Por eso es importante seguir el avance de los estudiantes en cada una de sus participaciones. Nosotros, estas ilustraciones las compartimos para que el público que está aquí presente y el que está en casa tenga una idea de los elementos que nosotros consideramos en la evaluación final. De igual forma, estamos inculcando en cada uno de ustedes un aprendizaje de este proyecto que no es cualquier concurso, es un concurso educativo. Y como tal, este punto de la enseñanza de cada una de las participaciones tiene una invitación importante, porque estamos educando a nuestros jóvenes, educando a los potenciales participantes de la importancia de la oratoria y los elementos técnicos que nosotros consideramos en esta evaluación. Reiteramos, la labor del día de hoy ha sido difícil. Estamos contemplando elementos de contenido, lenguaje y proyección para poder evaluar de manera integral el resultado final. Reiteramos la importancia que tiene el contenido. Y aquí empezamos con las observaciones puntualmente en contenido. En contenido de la primera ronda, los estudiantes de manera general hicieron las adecuaciones que en preselecciones nosotros mencionamos que tenían que hacer. Algunos enfoques todavía se quedan rezagados con relación al tema principal. Se acercan, pero no lo cumplen a cabalidad por considerar algunos enfoques que no aplican a la temática de este año. Reiteramos la importancia de entender el tema para poder compartirlo. Ustedes se han convertido en embajadores para dar a conocer en nuestro país la importancia de nuestro sector marítimo. Y de manera general, muy bien, algunos consideraron elementos investigativos con datos e información ilustrativa
que nos va a servir para poder entender la importancia que tenemos como país en el mundo con relación a este tema. Es importante resaltar la importancia de incluir argumentos. Cuando nosotros afirmamos o cuestionamos algo, es importante contemplar el argumento que respalda esa idea. Es parte del estilo de contenido que se desarrolla en este concurso. Algunos finales también deben revisarse, porque fueron muy cortados, en seco. Incluso no se incluyó una conclusión o propuesta significativa con relación al contenido abordado. Algunos fueron muy rápidos, concentrados en no olvidar el contenido de sus intervenciones. Debe estar concentrado, pero también resaltando cada uno de esos elementos para no incurrir en otras falencias como parte de esa intervención. También resaltamos la importancia que tiene la originalidad en el contenido de esta pieza. Si bien los enfoques fueron muy encaminados a resaltar los datos que tenemos como país en este liderazgo, algunos o la gran mayoría no consideraron los elementos de su entorno que lo habíamos mencionado en preselección. Solo en algunos casos consideraron la importancia que tiene este tema en su provincia y en su entorno. Hay algunas frases muy significativas que resaltamos también como parte de ese contenido. Frases que se desarrollaron de manera creativa y que le dieron mucha contundencia a esos contenidos. En desempeño espontáneo, es importante que resaltemos la importancia de esta ronda en el aspecto de la personalidad de cada estudiante. Aquí en esta ronda conocemos al estudiante. No conocemos ese proceso investigativo que precisamente usted hace en la primera ronda. Conocemos quién es cada uno de ustedes con las preguntas que nosotros formulamos, porque estas preguntas van encaminadas a conocer a la persona, a conocer al estudiante. Son preguntas cotidianas de temas que usted ve en su día a día. Y aquí resaltamos lo valioso que fueron algunas respuestas de algunos estudiantes que se acercaron en gran medida a responder los elementos que nosotros en contenidos consideramos al momento de formular las preguntas. En algunos casos falta también puntualizar y darle mayor estructura a esa respuesta para poder hacerla más contundente. Recuerde que estas son las observaciones de contenido. El contenido de la improvisación también tiene algunas observaciones con relación al desempeño de los estudiantes. La pregunta fue, si la construcción de la carretera de acceso a tu provincia era una necesidad, ahora con la construcción de la misma, ¿qué actividades económicas tendrán oportunidad de desarrollarse y cómo esto aporta al bienestar social? Siempre hacemos un análisis de la estructura de la pregunta. Y esta pregunta la formulamos nosotros como jurados porque tenemos más de un año viniendo a Darién y hemos visto la evolución que ha tenido esta necesidad que en años anteriores ustedes compartían como parte de sus intervenciones al abordar diferentes temáticas. Ahora que se tiene la construcción de la carretera, queríamos saber qué actividades ustedes identificaban como parte de las oportunidades que ahora tiene la provincia. Algunos muy bien mencionaron actividades como el turismo, el comercio y otras relacionadas al sector agropecuario, como el transporte de las mercancías y los productos que aquí se producen. Recuerden que cuando hablamos de oportunidades, estamos hablando de actividades que aún no se han desarrollado. Y por eso la pregunta era muy puntual en esta parte. Incluso es importante que aclare, actividades económicas no solamente son las que vemos en el primer renglón de nuestras cuentas nacionales. También se considera actividades económicas todas las relacionadas a salud, educación, acceso a las comunidades, actividades comunitarias, que algunos también mencionaron como parte de las oportunidades que tiene esta carretera. Y había un segundo componente de esta pregunta, que era el componente clave.
Muchos se concentraron solamente en desarrollar esa primera parte de las oportunidades y pocos se acercaron a desarrollar el concepto de bienestar social. Se define bienestar social como aquellos elementos que le dan la oportunidad a las personas de estar cada vez mejores. Hablamos de salud, educación, empleo y disminución de la pobreza. Estos elementos eran importantes que usted lo mencionara como parte de su contenido porque estábamos hablando de un cierre que correlacionaba esa importancia de la carretera y cómo podía potenciar las actividades económicas, pero sin olvidar el bienestar social. En lenguaje, resaltamos que en la primera ronda la mayoría mejoró su expresión oral de manera general. Hay que hacer énfasis también en la importancia de mejorar la dicción porque algunos todavía incurren en ceseos. En la segunda y tercera ronda también es importante enriquecer el vocabulario para tener elementos de desarrollo de esos contenidos. Es importante también trabajar la construcción sintáctica para evitar incoherencias o redundancias en el desarrollo del contenido abordado. También es importante hablar más despacio. En algunos casos fue muy evidente la rapidez con la que desarrollaban sus respuestas, restándole algunas oportunidades en lenguaje. De igual forma hay que trabajar la dicción y evitar muletillas en el desarrollo, principalmente de la segunda y tercera ronda. Proyección. Este aspecto es muy importante para el concurso, porque ya no estamos hablando de la oratoria greco-romana. El concurso evolucionó a una oratoria contemporánea, en donde se resalta la naturalidad del estudiante. Algunos mejoraron su desplazamiento escénico. En algunos casos, todavía deben seguir trabajando en la respiración para mejorar algunos tonos. Algunos tonos fueron exagerados sin necesidad. También hay que neutralizar la energía y la concentración, ya que en algunos casos los estudiantes se desconcentraban. Nosotros valoramos mucho la naturalidad de los estudiantes. Incluso puede darse que algunos estudiantes titubeen o duden del contenido que están desarrollando, pero el contenido que se ajusta a lo que nosotros esperamos le da mayor fortaleza a esa naturalidad porque está hablando el estudiante con su fortaleza desde su punto de vista. Aquel contenido que fluye, pero que no se ve natural porque el estudiante lo trae preelaborado o aprendido, aunque se vea bonito, no necesariamente se ajusta a desarrollar el contenido formulado en la pregunta que el jurado presenta en esta ronda, básicamente en la improvisación. Por eso resaltamos la importancia de los valores que hay detrás de este concurso. Que el estudiante sea sincero, pero a la vez estamos hablando de un estudiante de 15 a 18 años, humano, y que está aprendiendo. Y nosotros valoramos esa oportunidad que tiene el estudiante de aprender junto a este proyecto. Por eso es que hacemos al final esta enseñanza, porque este concurso no solamente se queda en un puntaje, también hay un proceso de enseñanza que valoramos y entendemos que cada año le ha dado la oportunidad a los estudiantes de evolucionar con relación al desempeño que abordan en cada una de sus participaciones. Les agradecemos, jóvenes estudiantes. Han hecho un gran trabajo. Sabemos que muchos de ustedes vienen de áreas distantes. Han hecho un gran esfuerzo para estar acá con sus familiares y barras. Y eso para nosotros tiene un valor importante en el concurso. No se puede evaluar las barras, no se evalúa ningún componente que no forme parte de este estilo de oratoria, pero sí lo resaltamos como parte importante del esfuerzo que ustedes hacen para participar y tener un desempeño en este concurso y poder tener una posición dentro de las 6 posiciones que llamaremos en breves minutos. Felicitaciones, jóvenes, profesores, gracias por su apoyo. Y reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo que le brindan a estos jóvenes para seguir cosechando éxitos y llegar a ese camino
hacia el éxito como profesional que tanto desean. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Bueno, ya tenemos los resultados en el escenario, pero antes procederemos a la entrega de medallas de honor a los estudiantes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Llamamos a los estudiantes al escenario en ese mismo orden, mientras les brindamos un merecido aplauso a cada uno de ellos. Recibimos a la profesora María López de Jaramillo, directora regional del Ministerio de Educación, para que nos colabore en la imposición de medallas. Acompáñenos. Fuerte el aplauso para la profesora María López de Jaramillo. Recibe medalla Saidis Caballero del IPT Una Drusía. También recibe medalla la estudiante Celia Rodríguez de la Escuela de Zapallal. De igual forma, la estudiante Milena Lescano del Instituto de Educación Selecta de Panamá. Por parte de la Caja de Ahorros, recibimos al licenciado Pablo Ortega. Con un fuerte aplauso. El licenciado Ortega le coloca la medalla a Patricia Palacios de la Escuela José del Carmen Herrera. También recibe medalla Yarim Anderson del IPT Marcos Alarcón. El licenciado Ortega le coloca la medalla Cristina Caballero del Instituto Forestal Agropecuario de Darién. Recibimos también por parte de Cable and Wireless Panamá, la licenciada Isabela Tribaldos, vicepresidente comercial, con un fuerte aplauso. Le coloca la medalla al estudiante Ángel Peralta del IPT Alejandro Castillo. También recibe medalla el estudiante Bolívar de Gracia de la Escuela de Zapallal.
De igual forma, Madeline Miranda, del IPT Marcos Alarcón. Agradecemos a la licenciada Tribaldos y recibimos por parte de la Autoridad Marítima de Panamá al capitán Giovanni González. Recibe medalla Shania Rujano del Instituto de Educación Selecta de Panamá. También recibe medalla Carolina Salinas del IPT Una Drusía. Por último, recibe medalla Dargelis de León de la Escuela de Zapallal. De manera especial, la Autoridad Marítima de Panamá entrega a cada participante un recuerdo de los 100 años de registro de buques. En esta ocasión, la entrega el capitán Giovanni González, representante de la Autoridad Marítima de Panamá, subdirector de Gente de Mar. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá. Fuerte el aplauso para la Autoridad Marítima de Panamá en estos 100 años de registro de buques. Le solicitamos al capitán que por favor se coloque en medio de los estudiantes para la foto protocolar. Previamente al inicio de esta jornada, cada finalista recibió un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria patrocinado por Fábrica de Uniformes Govil. De igual forma, recibieron un reloj de marca Armitron patrocinado por Relojín y una mochila escolar marca Toto. Estamos listos para conocer el resultado de los ganadores de la final regional de la provincia de Darién. Llamaremos del sexto al primer lugar. Necesito que se mantengan en silencio, por favor. Silencio. Llamaremos del sexto al primer lugar. Silencio. En el sexto lugar, del Colegio Secundario Zapallal, Celia Rodríguez. En el quinto lugar,
del Instituto de Educación Selecta de Panamá, Chania Rujano. En el cuarto lugar, del Centro Educativo Marcos Alarcón, Madeline Miranda. En el tercer lugar, del Colegio Secundario de Zapallal, Bolívar de Gracia. En el segundo lugar, del Instituto de Educación Selecta de Panamá, Milena Lescano. En el primer lugar, y quien representará la provincia de Darién, es Yarim Anderson, del Centro Educativo Básico General Marcos Alarcón. Yarim representará a Darién en la gran final, a realizarse el domingo 19 de noviembre en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa. ¡Felicidades! Le pedimos a los estudiantes que por favor se coloquen en sus posiciones. Los estudiantes a sus posiciones, por favor. Invitamos al señor Juan Incapié, director comercial máster de Cable & Wireless Panamá, quien colocará la medalla a la ganadora. Por parte de la Caja de Ahorros nos acompaña el señor Pablo Ortega, quien entregará la cuenta de ahorros por $600 para el primer lugar. Fuerte el aplauso para la Caja de Ahorros. De igual forma, hace entrega de cuentas de ahorros por $500 al segundo lugar. $400 al tercer lugar. $300 al cuarto lugar, $200 al quinto lugar,
y $100 al sexto lugar. Participantes, por favor, a sus posiciones. Tenemos que seguir con el programa. Ahora invitamos a los profesores asesores de los 6 primeros lugares a que nos acompañen al escenario. Vamos, profesores, con emoción, estos son sus estudiantes. Los profesores, por favor, se colocan del lado derecho de sus estudiantes. Del lado derecho de sus estudiantes. Llamamos nuevamente al señor Juan Incapié, director comercial máster de Cable & Wireless Panamá, quien hará entrega de los celulares LG, nuestro aliado tecnológico en el concurso LG G6, una gran pantalla en la palma de tu mano. Los estudiantes ganadores del primero al sexto lugar reciben un celular LG K10 y sus profesores asesores reciben un celular LG K4. Gracias a LG. Fuerte el aplauso para nuestro patrocinador LG. La foto protocolar, licenciado Incapié, en el centro de los ganadores. De esta forma damos por culminada esta final regional. Felicitamos a todos los estudiantes y profesores asesores participantes por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta jornada. Agradecemos a todos su presencia y a los que han presenciado esta final desde nuestro fanpage en Facebook. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde.